¡Fuertes aplausos para Jorge y Ricardo! ¡Fuertes, fuertes, fuertes! Yo no te conozco. Pero gracias, igual es... Por el culo no salen, por el culo no... No salen. Tampoco, no soy muy fan del sexo anal tampoco. Me da un poco de nervios, hermano. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que veo bastante gente, o sea, es muy diferente todas. Ok. Por ejemplo, veo gente que se nota que es del extranjero, que no vive acá. Mira, ¿cuánta gente no vive en Perú, pero ha venido acá al show? Aplaudan. Aplaudan. Ya sabía que tú, hay un también. Culo. Claro, por ejemplo, en mi causa, yo salí un poquito antes que tú. Claro. Y me dijo, Ricardo, hazme un hijo. Esas no son costumbres de aquí. ¿Quién? Pero... Ah, el pelado. Claro. Ok. Que tiene su gorrita ahí, se ve chapado, ¿no? Cámara, por favor, vamos a ir con personajes pintorescos. Venga por acá. Sí, yo veo bastantes personajes pintorescos. Sí, acá, en la primera fila, por favor. Aquí, en la segunda, tengo un amigo que está haciendo ahí un poquito de... ¿Cuál? De cómo sería su vida si estuviera preso. Ahí atrás, mira. ¡Ah! Ahí está. Mi querido árbitro frustrado. Árbitro frustrado. Ese mismo. Adelante de él nomás está mi amigo ingeniero de sistemas que arregla las computadoras en call centers. Pero mira, tan solo con un accesorio lo convertimos en ingeniero putañero. Mira, ponte tu casco. A ver, mira. Ingeniero putañero, pues, hermano. Efectivamente. Ay, bájense los audífonos ahora, por favor, los audífonos. Ahora es DJ TikToker, mira. ¡Qué bestia, ¿no? Tres personajes en uno. Ya lo quiero, ya Vamos lo quiero. Vamos a ver si tenemos más personajes, a ver. Uy, tenemos a un Richavo ahí, hermano. Ahí, a ver, ¿cuál es el acá, Richavo? Mira, justo en medio, mira. Se parece a... podría ser mi familia. ¿A cuál, weón? Mira, weón, atrás del tipo. Mira, rojo, atrás. ¿El de casaca azul? Se parece un poco a mi papá. Cállate, mierda, weón. Es muy guapo para ser tú, weón. Ese chico es gerente de banco, weón. Se parece a mis familiares, weón. Tenemos ahí al chico de gorra también. Es la versión delincuente de Jorgito en Estados Unidos. Jorge delincuente en Estados Unidos. Jorge delincuente en Estados Unidos. Jorge pinta calles en Estados Unidos. ¿A quién más tenemos? Está bonito el público, está bonito. Oye, ¿no quisiera saber de dónde vive el pelado? A ver, por favor, vamos acá con el amigo. Yo lo he visto en varios videos, ¿eh? ¿Jorge? ¿Qué pasa? Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Pierre. ¿Pierre? Sí. ¿Qué tal, Pierre? ¿Qué tal? ¿Orlando qué dice? Viajando con Pitbull. ¿Viajando con Pitbull? ¿Quién es Pitbull? Soy el doble oficial de Pitbull, del cantante. ¡No! Sí. ¿Eres el qué dijo? El doble oficial del cantante, Pitbull. ¿Es el doble oficial del cantante Pitbull? Sí. Espérate. A ver, un ratito. No. A ver, esas chicas que piden cosas gratis, por favor. ¿No? ¿Esto qué quiere? ¿Qué campaña política? Sí, ¿qué no, chucha? No. Acá no está Keiko, por favor, ya. Por favor, no vayan a incomodar al amigo. Amigo, ¿puedes cantar, por favor? No, no tengo que cantar. También que el público está pidiendo. Pitbull. Pero mi pregunta es, ¿qué es un doble oficial del Pitbull? O sea, ¿es el que Pitbull manda para que lo asesinen a él? O sea, puede ser que sale él, le piden fotos y Pitbull sale de camuflado. Claro. Podría pasar. Con peluca. Puede ser que él ha estado en Yo Soy. Es que me da curiosidad. Puede ser el de Yo Soy también. ¿Cómo es? Explícanos qué es el doble de Pitbull. Bueno, realmente yo no canto ni mierda. No cantas nada. Ni mierda. Pitbull tampoco. No. No, pero tampoco le pegues a Pitbull. ¡Huevón! 1, 2, 3, 4. Bueno, esa parte sí la sé. Claro. 1, 2, 3, 4. Te sale muy bien esa Excelente. Parte. Excelente. Ok. ¿Cómo así entonces? ¿A qué se dedica el doble de Pitbull? Esto me sucedió así rápidamente. Estaba en los premios Billboard en el 2011. Como un martes cualquiera. O sea, fue algo que a cualquiera le sorprende, ¿no? Entonces estaba en los Billboard y justo hay un break en el show y salen los artistas y quedó Pitbull y todos los artistas que estaban adelante mío. Ajá. Y un periodista, un fotógrafo le dice, Armando, ¿te puedo tomar una foto con él que parece tu hermano? Y se volteó y efectivamente tomaron la foto y a partir de ese momento sucedieron un poquito de cosas que a cualquier persona le parece un sueño, ¿no? ¿Qué cosas?
un segmento de televisión en Telemundo y cosas así, ¿no? Pero, ¿tú tenías un segmento de televisión en Telemundo? Sí. ¿Por ser pelado? Exactamente. Un poco de empatía te pido, ¿no? Por favor. Y yo no sabía, huevón, me cagó, huevón. ¿Pero qué te sorprende, huevón? No, eso me pasa cagó en todos lados, huevón. Me cagó un ídolo, huevón. ¿Armando se llama? Qué no, feo, huevón. Armando es mi tío. Un segmento en Telemundo, huevón, increíble. Sí, huevón. Se llamaba Pitbulleando. Ahora mi segmento se llama Viajando con Pitbull. Al principio era entrevistar artistas. Mi primera entrevista fue Chino y Nacho. Se portaron excelente y creo que me realizaron el sueño en ese momento, ¿no? ¿Qué hablas? O sea, ¿que sigues teniendo el segmento en televisión? Sí, pero ahora se llama Viajando con Pitbull. ¿Pero sigues en tele? Sí. Increíble. ¿Y tú querías que yo te culé? Me siento honrado. Me encantaría cacharme al pitu. Uno, dos, huevón. Tres, cuatro. O sea, es que sin querer este chico estaba ahí un día cualquiera en los Billboard. Un día cualquiera. Un día cualquiera. Ahí lo vieron paseando. Y le dieron un programa por estar ahí. ¿Qué era de la? Pero de, ya, ahora ya se ganó su espacio. Ahora sí, ya, pues. No, pero él entró como entró este, como Majin Buu. Como me. Solo que Majin Buu no duró en la tele. Claro. Él ha creado nuevos segmentos. Qué de puta madre. Oye, qué gusto. Papito, ¿podrías cantar la parte que te sabes de la canción, por favor? Ni mierda. ¿Nada? Nada. Es que no, él solamente se parece, nada más. Y quería decirle algo a los dos. Por favor, sí. Vengo desde Miami. Vine exclusivamente a cumplirle el sueño a mi hija, que era el concierto de CNCO. Ajá, mierda. Y a mi hijo y a mi sobrino, que son hinchas de ustedes, y yo también. Puta, que fui, estaba en Ecuador y me voy de Ecuador, me vengo a Lima y ustedes se presentan en Ecuador, no los vi. La madre. Llego acá y ustedes se van de viaje a otro lado, puta, tampoco los vi. Dije, no, o sea, huevón, voy a vender su guatar y su huevada y... Y voy a comprar las entradas, pues. Está bien. Qué gusto, hermano. Qué gusto. Puto, o sea, se peló. Bueno, se peló. Se peló, pues, claro. Y, puto, encima no puedo grabar. Me cagaron. No se puede grabar. No, pero ya está quedando en la eternidad del YouTube esto, hermano. Claro. Esto oye, lo pones en tu programa para que nos vean también. Hasta pues. Pelo me está creciendo ahorita. Claro. Bueno, pero si algún día dejas de tener chamba como Pitbull, hay otros personajes que también pueden ser, weón. Yo, o sea, así nomás, weón, si un día quieres radicar en Perú, tú podrías ser tranquilamente Ricardo Morán. Claro. Si la Comic-Con necesita un God of War, también eres Kratos. God of War. Claro. ¿Quién más? Tú, unos lentes, eres la mosca Tset-Set. Claro. Weón, puede ser cualquier cosa. Podría ser Krillin en una Comic-Con, por ejemplo. Mira. También, posiblemente. Weón, de verdad, me ha parecido... Este es espectacular, weón. Me parece increíble, ¿eh? Qué gusto tener personas como tú y no como la chica esta que grita. Claro. Personas increíbles con segmentos en televisión, ¿no? Ok, hermano, solamente queda dar un fuerte aplauso acá al doble oficial del Pitbull. Gracias. A ti, hermano. Qué cague de risa, weón. Qué cague de risa dos cosas. Primero, que él sea el doble oficial del Pitbull de la nada. Claro. Y segundo, que su hijo tiene un lindo cabello. Pero que no le va a durar, ¿no? No. Ya se cae. Aprovechalo, papito, aprovecha. Aprovecha, papi. Aprovecha. Hasta que seas el triple oficial del Pitbull. ¿De qué estábamos hablando? De nada, ¿no? ¡De nada! Hemos hablado de nada. De nada, weón. Increíble, la weón. Nada. ¿Es acaso la negación del todo? No lo sabemos. Nunca llegaremos a esa conclusión. ¿Qué me hace preguntar? Es un gran inicio. ¿Ves? Porque tengo que buscar ahora en mis memorias. Estabas a punto de decir una bobada. Me dio curiosidad lo que dijiste al inicio. Ok. Yo no sé si la gente lo pudo ver, ajá, ¿no? Porque forma parte de las reglas iniciales. Ajá. Pero hay un niño que está en la falda de su madre. Sí. Muy pequeño, yo calculo unos 34 años. Dos años, ok, dos años. Es grandecito, ¿ah? Hiciste... Es bastante alto para ser de su edad, ¿ah? ¿Fue parto natural o cesárea? Natural. Ala, te debe haber dolido porque es grande, ¿no? Claro. Imagínate. Perdón, me gusta imaginar conchas abiertas. Pero es incómodo cuando está con su pareja al costado, ¿no? O sea, podías haberte limitado un poco esos comentarios. Sí.
¿Pero es su pareja? ¿Tú crees que es su pareja? Yo creo que es su pareja, ¿no? ¿Tú eres su pareja? No, ¿ves? No es su pareja. No es su pareja. No es tu hijo. No. Ok. Está bien. ¿Quién eres entonces? ¿Es su amigo? Ahí está. Entonces va a ser tu hijo. Mía, esa leche no es mía. Ok. Estamos hablando de eso, imbécil, respeta, pues. Perdón, hermano. Respeta, es que yo comencé ahí. Es que digamos, tú te vas en floro. Perdón. Pero ya me olvidé a qué quería llegar con lo del bebé. Yo le dije a ella que ella cargaba a su bebé como en el micro para no pagar pasaje. Eso era lo que me llamó la atención. Sí. ¿Tu mamá hacía la de que te cargo para no pagar pasaje? No. ¿No? No. Bueno, se entiende, ¿no? Es... No. Ah, tú sabes que no. Tú sabes que no. Porque tu mamá es una persona consciente que si ocupa un lugar más, tiene que pagar. Sí. Pero mi madre sí era hija de perra. Lo sabemos. No. No te estás metiendo con mi madre, sino con mi abuela. Porque tú tienes, digamos, una viveza que te heredó tu madre. Mira, yo ya tenía, pues, ¿no? Mi cordoncito de policía escolar, ¿no? ¿Tú eres policía escolar? Huevón, policía de puta madre. Bueno, si Pedro Castillo fue presidente. ¿Por qué yo no puedo ser policía? Bueno, entonces cuando... Recuerdo muchas peleas donde mi madre juraba que yo tenía 8 y yo tenía 14, pues, ¿no? Entonces yo me decía... Dice, señor, falta el pasaje. ¿Qué pasaje? ¿Vas a curar al niño? Yo estaba, pero pajeando, mi hermano. ¿Qué dije? Yo estaba en el micro con mi paja. Tiene 8, mira. Tiene 8, estaba con mis pelos acá. Todo viejo, pilla. La axila. Claro, yo estaba. Mi madre le juraba a la cobradora que yo tenía 8. Pero esa era su edad, ¿eh? 8. Mi madre considera que hasta 8 no pagas. ¿Parque de las Leyendas también? También. Huevón, yo he entrado en coche al Parque de las Leyendas con 4 o 5 años. 4 o 5 años. Que tú con tu pita te arrastras. Claro. El coche es así, tus piernas llegan, pero... Claro. Y tienes que ir así. Claro. Que se gasta tu talón de la zapatilla, ¿no? Está arrastrando por todo el parque. Sí, no, mi madre... Mi mamá se ha hecho la del Parque de las Leyendas. ¿Sabes? Claro, de acuerdo. Señora, él tiene... Creo que ya está. ¿Cuánto es el Parque de las Leyendas? ¿2, 3, 4? Debe ser 2 años, creo. No me acuerdo. Pero él tiene, sí. Yo era un hombre hecho y derecho. ¿Por qué en el inicio? Yo fui a votar ese día. Claro. Pero no, tiene 4. Tiene 4. Ricardito tiene 4. ¿Por qué el inicio de tu vida y la etapa final de tu vida, ajá, tiene beneficios gratuitos en lugares? Es verdad. Yo estoy en contra de eso. Yo también. Y que los viejos paguen en el Parque de las Leyendas. Yo creo que está bien, ¿no? ¿Tú quieres conocer al cóndor antes de morir? Paga. ¿Por qué lo vas a ver gratis? Claro. Tuviste 65 años para venir, no quisiste venir. Eres un angurriento que has esperado a tener el beneficio para venir. No, muérete sin conocerlo. Jódete. Ahora tenemos canguros, ¿ah? ¿Eh? No los vas a ver. Porque no pagas. ¿No quieres pagar el Parque de la Leyenda? ¿Vas a pagar un viaje? No. Vas a morir sin ver canguros. En tu puta vida, viejo, vas a conocer a los canguros. En tu puta vida. Hay señoras y señores muy mayores. De por ejemplo, ¿en qué sí lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos a las personas mayores? Matemos a las personas. Si ampliamos... Me cansé. No, ya no quiero ir. Que se mueran todos los viejos. Como yo soy pro aborto y pro muerte de los viejos ahora. Me gusta. Abortemos a los viejos. Ahí está, me gusta esta campaña. Abortemos a los viejos. Lo que me gusta es que tú eres consecuente con tus pensamientos. Tú dices que tienen ventajas al principio y al final. Que mueran los dos. Que mueran los dos. Pa, se simplifica. Claro. Ya está. Así no tenemos ni niños ni viejos y nos quedamos simplemente nosotros. Si ampliamos la edad mínima para ser preferencial, ajá, ¿no viviríamos más? Digo yo y pregunto. ¿Puedes explicar tu teoría? A ver. Cuando uno llega a la tercera edad, uh-huh, ¿no? Tiene ciertos beneficios como preferencial. Uh-huh. Si le ponemos y ampliamos el rango para llegar a la tercera edad, yo no voy a ser de la tercera edad. Entonces, si tercera edad se considera desde 80, cuando yo tenga 60, seguiré siendo joven. Porque van a decir, ¿tú eres de la tercera edad? No, faltan 20 años todavía.
y no voy a morir. Voy a morir en 20 años, cuando ya me considere una persona de la tercera edad. Entonces creo que eso podría mejorar el índice de natalidad. ¿De natalidad? No, de mortalidad. Mátenme a mí, esa es la solución. Tengo que morir yo y con eso se arreglan todos. Porque desde el programa pasado estoy proponiendo huevadas. Aunque lo de no pagar impuestos sigo y firme en esa decisión. Está bien, hermano. Y yo dije que maten a todos los viejos, qué feo. Me sentí. Pero me gusta tu convicción. Sí, pero ya me sentí un poco mal. Yo quería a mi abuelita. Y ahorita, o sea, ya está muerta mi abuelita. Creo que por eso quiero que los maten a todos. Creo que es un rencor. Es una venganza, es algo que tú has guardado como que no has superado la muerte de tu abuela. No la he superado. ¿Has superado la muerte de tu abuela? No. Ok. La extraño. La extraño mucho a mi abuelita. Solo una. La otra sí que se muere. Siempre hay una abuela. ¿Hay una abuela? No siempre, pero hay familias que tienen una abuela que les llega el pincho. ¡Claro! O sea, tengo una. La quise a mi segunda abuela, la quise, pero hay una. Pero como amigos. Claro. Claro. Hay una que sí quise un culo. No como tu abuela. No. Hay una abuela que. Es más, a la segunda abuela en la universidad la maté como 20 veces. Claro. Y hay veces en las que ha faltado el trabajo y no has podido matar a la abuela que sí quieres. Claro. Puta, ya maté a la abuela de mi papá. ¿Ahora qué hago? No, a mi mamá no puedo matarla. No puedo matarla, no. Me gana el bobo, me gana el bobo. Claro. No, que me descuenten, que me descuenten. Sí, no, no la puedo matar. Pero si pudieras matar a la otra, la matas. La matas, claro. Claro, no hay problema. Claro. Pero ¿por qué estás...? Y también a mi abuelito también, al esposo de mi abuela, a él también lo quise un cuerpo. El que murió sin piernas. Ajá. A ese lo quise. ¿Tu abuela se fue del mismo tamaño? Sí. Ok. Mi abuela se fue enterita, enterita. Qué bueno, ¿no? Sí. Enterita. Morada se fue, morada. Era devota al Señor de los Milagros. Le faltaba el aire. Claro. Es el último le faltó el aire. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero bien morado. Oye, cuando te falta el aire, bien moradito se pone. Bien moradita murió. Y mi abuelo murió sin piernas. Y a mi abuelo también lo quise mucho porque yo vivía con mi abuelo, ¿no? Porque mi segundo abuelo era, tuvo muchas familias. Muchas, muchas. Creo que yo salí un poco a... Claro. Y tal vez por esta ausencia de tu abuelo en la figura, ¿no? Sí, doctor. Familiar, ¿es que tú en este momento quieres llorar? ¿Por qué quieres que llore, Jorge? Por las vistas, huevón. No hay otra explicación. No quiero llorar todavía. Todavía no, de repente... Está comprobado que el llanto te da vistas. Así sí, funciona. Eso funciona. Eso funciona. Claro. Si no, a Andrea, no llorarían ahí en su programa. Claro. ¿No? Está comprobado. Pero bueno. Cuando Robotín lloró... ¡Uy! ¡Espectaculazo! ¿Qué? ¡No! ¡Ahí esa hueva! ¡Ahí! Tampoco estoy de acuerdo con la burla ajena, ¿no? Creo que... El ejemplo... Yo no veo el programa de Andrea, pero sí vi el de Robotín. Pero lo viste porque hay una persona llorando. ¿Ves? ¡No! Y claro. Ahora, me hubiera gustado que llore pintado para ver si se despinta. Claro, porque me rompió el personaje, ¿no? Claro. Y ese día no estaba pintado. Y sería mucho mejor promoción para sus shows. Claro. Y como el único robot que logró llorar. Claro. Me llevó lo que acabo de decir, huevón. Es muy fuerte. Es que no todos tienen nuestra cabeza. No todos tienen nuestra cabeza, pero... ¿De qué estábamos hablando? ¿Tú conociste a tus cuatro abuelos? ¿Es así? Yo conocí a mis cuatro abuelos, sí. Okay. Yo también los conocí, pero no entablé relación. De lejitos, de lejitos. Sí. Era camionero mi abuelo. Camionero, sí. Hay leyendas de que los camioneros son así, ¿no? Te las confirmo. él tuvo... No son leyendas. Uf, tuvo, pero... yo tengo mucha familia. Bueno, mi abuela también que cayó en las redes, pues, ¿no? Mi abuela era... ¿Cuando tu abuela se fue ya existían las redes? Las redes de mi abuelo. Mi abuela era su segundo matrimonio. De mi abuela. Mi abuela tuvo un primer matrimonio. O sea, mi abuela era cachera. ¿Tu abuela era cachera? Sí, mi abuela era cachera. Qué bonito enterarse, mira. Qué bonito, porque me gusta la libertad con la que lo dices. Pero no te... Mira, escúchame. Mira, vamos a ponernos honestos, ¿ok? Bueno, yo siempre me pongo honesto. ¿Ok? Bueno, ¿Te gusta el sexo a ti? A mí me gusta mucho el sexo, sí. ¿Te gusta el sexo? Sí, correcto. ¿Crees que es un bien para ti? O sea, por ejemplo, si viene tu esposa y te dice, mi amor, hoy día te voy a chupar el pene. Es lo que deberías, amor, es lo que yo... Es lo que yo espero como mínimo. ¡Claro! O sea, no vengas como que a preguntarme, ¿no? Simplemente claro. Procede, por favor. Claro. Y déjate de estupideces, ¿no? Claro. Entonces, si tú estás teniendo sexo, digamos que es un bien para ti.
Sí. ¿Es algo rico? Es un activo. ¿Es un placentero? ¿Es placentero? Es muy placentero. Ok. ¿Tú quieres a tus abuelos? Yo quiero a mis abuelos. ¿Quieres mucho a tu abuela? Quiero mucho a mi abuela. ¿No quisieras que tenga algo bueno en su vida? Como mucho sexo. ¡Claro! Mi abuela lo tuvo, de hecho. Claro que sí. Y cuando digo papá... que mi abuela era cachera, es que mi abuela... Pero diciendo, es que la palabra... Mi abuela, qué linda, carajo, tuvo mucho sexo, carajo. ¿Cuántos orgasmos tuvo mi abuela? Qué lindo. No necesariamente, ¿no? Esos orgasmos al ritmo del jazz, del foxtrot. Al ritmo del vals, carajo. Escuchando Felipe Pinglo. Qué bonito, carajo. Claro. Te estoy buscando... Porque mis labios te extrañan tu beso de fuego. ¡Ah! Te estoy... Eso imagino. ¿Tu abuela tirada con esa música? Claro. Fuerte, weón. O con Jálame la pititita. Ah, también. Cualquiera de los dos. Es lo que pienso. Somos muy hipócritas. Bueno, mi papá tiene 11 hermanos. ¿Tu pa' qué? Mi papá tiene 11 hermanos. Tu abuela es cachera. No, pero la palabra... Mi abuela ha tenido una vida sexual activa, me parece que es la frase correcta, ¿no? Creo que tu abuela es cachera, es muy fuerte. Si tú conoces una chica que tiene una vida sexualmente activa. Ok. ¿Qué es? Una chica con una vida sexualmente activa. ¡No, Jorge! Jorge, mira. ¿De dónde es la chica? ¿De dónde? Dime un distrito y yo te digo si sigue siendo o no. De Los Olivos. ¡Cachera! ¡Es cachera, cachera! ¿Por qué somos hipócritas? ¡Cacheraza! ¿Por qué somos hipócritas? Un saludo para el niño de 2 años. Que piense en su abuelita. Repetimos. No pueden venir niños a estos shows. Yo no me voy a limitar. Okay. No me voy a limitar. ¿De qué estamos hablando? Katy Sáenz. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué es Katy Sáenz? Mira, yo no lo quisiera decir. Pero... Se lo dice tú. Mira, cuando uno tiene la razón, tiene la razón. Ya pues. Ya pues. Katy Sáenz es... Cachera. Abuela. Ah, perdón. Abuela cachera. Eso es lo que es. Abuela cachera. Una belleza. Pero bueno. Una belleza. Lo que han visto es una belleza. Ya se pueden ir. Hasta aquí hablando huevano. No, no, mentira. Esta sí, este es falso, este es falso. Uno, uno. Bien obediente el coche a su madre. Se molesta. Aplaudan, dijeron que aplaudan. Ah, ¿de qué estábamos hablando? Eso es lo importante. Ya no me acuerdo, hermano, ya la verdad que no. Oye, vi una noticia increíble, weón. ¿Ah, sí? Que me parece que no compensa el hecho. A ver, hermano. Te la voy a leer, tú me dices si es justo y va de la mano. Joven entró a robar una casa. Uh-huh. Y el dueño se lo violó durante 5 días seguidos. Cinco días seguidos. Mira que entró a robar y le robaron el tiempo. Le robaron. No, pero mira, retenerlo 3 días y violarlo, me parece que es venganza, ¿no? Ya, 5 días eso es amor, es una relación. Se enamoró. Es más de lo que duran muchos, ¿sabes? Sí, ¿eh? Claro, ¿no? Yo creo que ya el cuarto día como que le dijo, no te vayas nunca más. Como que le agarró cariño, ¿no? Claro, a los 3 días es un escape, a los 5 días terminaron. Claro, ya. Ya se fue, ¿no? Claro, se acabó esa relación. Mientras que lo acaricia, ¿no? ¿Por qué robas, tío? ¿Por qué necesidad, hijo? A ver, ¿por qué haces eso? Y el choro ya asustó, güey. Su primera chamba el choro. Mira, si tú eres ratero, tienes que seguir una línea de carrera, hijo. Claro. No puedes robar casas directamente. No. Primero un poquito, ¿no? De robar en el colegio, las loncheras. Luego ya sales un poquito de robas ahí celulares. Claro. Ya luego te organizas con amigos, robo con arma. Claro. Ya luego te vas a casas. No vas a decir, puto, un día me levanto, no tengo chamba, voy a robar, me voy a un banco. No jodas. Hay que planear, por favor, si no luego te pasa esto y te violan. Claro. Amigo, por favor, ratero, sé más consciente. Amigo, si vas a robar, hazlo, pero con seriedad. Piensa. ¿Tú crees que haya sido como una novatada? ¿Qué es una novatada? Cuando tú, por ejemplo, estás en un trabajo y te hacen una broma.
Entras a un trabajo nuevo. Eso no es una novatada, eso es una broma de bienvenida. Ya, bueno, así se le dice novatada, ¿ok? O sea, de novato. ¡Ah! Novatada. ¡Ya! Habla así, pe. ¿Cómo así novatada? Novatada. Chocolatada, tiene sentido. ¿Novato? Novatada, novatada suena a que no fue nadie. A que hicieron una actividad y no fue nadie. ¿Por qué? A eso suena novatada. ¿Chocolatada qué te suena? A que muchas personas tomaron chocolates. Sí. Novatada suena a que nadie fue a la chocolatada. Entonces te pido que uses las palabras de manera correcta. Okay. Si no, uno se huevea de ahí, puta, queda como imbécil. Una broma de iniciación. ¡Eso es otra cosa! Por ejemplo, cuando los esclavos... Una iniciada. Claro. Sí, Jorge. ¡Hala con propiedad! Cuando los esclavos comenzaron a trabajar acá, teníamos una iniciación. Correcto. Que era una batalla de rap. Sí. Y cantar una canción de High School Musical a todo pulmón. Correcto. Si no hacías esas dos cosas, no te quedas trabajando aquí. No podías quedarte trabajando. Correcto, sí. Ok. Entonces, de repente, era el primer día del choro. Ok. Y todos sus demás amigos choros... te dieron una trampa. ¿Sí? Sabían que en esa casa violaban. Entre todos ellos hablaban... Oye, si pasa este reto, entra a la pandilla. ¿Qué pasa? Entra a la pandilla. A la fraternidad. Entra de todas maneras. Oh, mira, uno tiene que pasar la prueba de rigor. Claro, todo lo hemos pasado. Si quieres entrar y pertenecer a los malditos violados de San Juan. Porque a todos nos han violado en esa casa. Claro, por algo somos los malditos violados. Los malditos violados de San Juan. Claro que sí. Ahí por eso pintamos todas las calles y ponemos no. Todos lados, a donde vayamos ponemos no. Claro. Somos los malditos violados de San Juan. Claro que sí. Entonces lo dijeron, mira, Cholo, escúchame. ¿Tú quieres pertenecer aquí a los malditos violadores? Claro que sí, pe, papi, puta, yo ya tengo experiencia, te voy diciendo, ¿ah? Ok, tenemos un atraco. No, pues déjame contarte un poquito mi currículum, mi CV. Porque yo tampoco no soy así, inexperto nomás, así que, puta, yo te cuento esta guaya, luego tú decides si me haces una novatada o no me haces una novatada, pe. Mira, aquí, como yo soy recursos humanos de los malditos violadores de San Juan. Ajá. Ok, te voy a escuchar. Mira, causa, para empezar, mi abuela se enfrió ayer, pe. Y pa, tú sabes que viene el momento triste, peno, de guardar la ropa y toda esa huevada para regalarla porque dice que es malo que se quede en la casa. Claro. Pa, mierda, puta, lo que encontré, pa, lo vendí. Nada que regalar, lo vendí. Puta, hoy día vino mi abuela a jalarme las patas. Chucha, pa, patón. A mi abuela, pecaos. Yo no creo en nadie, no tengo códigos, mano, yo. Quiere malo, ¿eh? Soy terrible, pe, bandolero. A la mierda. Terrible, peón. ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántos idiomas? ¿Idiomas qué? ¿Cuántos idiomas hablas, pe? Uno nomás, pe, huevón. Está bien, pe. Eso ¿dónde gusta. Radican ustedes? ¿Otros radicamos? En San Juan, pe. Ya, pe, causa. ¿Quién chucha habla inglés en San Juan? Nadie, pe, sí o no. Yo he estudiado mi mercado, pe, también. Si no, puta, estaría yendo a robar a San Isidro, pe, huevón. Pero es que... ¿Estoy postulando para entrar a la banda de los cuellos blancos? No, pe, sí o no. ¿Qué vas a hacer, cuello blanco, hoy? ¡Oh, pero tú estás loco, pe! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? Párate que yo no le temo a nadie con chatumaria. Ah, aguanta. Ah. Es que eres imbécil. Me mordí, pe. ¿No has leído los últimos manuales de rateros? No se pone la hileta acá abajo, weón. ¿No has leído el último manual? Te voy a pasar el PDF. Te voy a tener que pasar un PDF con los últimos... No le temo a ni pincho yo, pe. ¿Ah? Eso es antiguo. Me gusta. Te di en el apéndice, ¿no? En la cicatriz. No. Me hundí. Kevlar. ¿Qué es Kevlar, weón? No sabes, Pepo, que eres una cagada primer día, pe, weón. Ya, pero escúchame, Pepo. Esto es lo que usa Batman. Ah, por eso no me has hecho ni pinga, pe, weón. Oye, no me ha gustado tu chiste de los cuellos blancos, no más te estoy diciendo. Me ha gustado. Apágate conmigo, cucha tu madre. Lávate, pe, cucha. Tienes carca, pe, weón. Lo mío es carca, pe, pero lo tuyo es de gordura. Ese negro es de gordura, pe. Ese no sale, pe. Me gusta tu actitud. Ya salió, pe. A ver, sácate. Párate, concha. Déjame la mano. Ah, entonces respeta, pe. Respeta para que te respeten, pe. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿ok? Dime. Todos para entrar tenemos que pasar una prueba. ¿A quién es? Tú dime nomás. Hemos estado planeando este atraco. Sí, sí. Voltéate la gorra. Voltéate la gorra. No la hagas larga, picausa. Ahí hay un señor. ¿Quién? Ahí vive. Hemos planeado este atraco 3 meses. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, mucho.
mucha gente. Vamos, eso es mucho, plural. Tú vas a entrar a esa casa. El señor Marco. ¿Qué hay que sacar? No vas a sacar nada. Sacar ese verbo está equivocado. Entonces no es robar, pe. Escucha que voy a ir, le voy a dejar un frigider, le voy a regalar. Mira, huevo pecausa. Esto no es robar, esto va a ser un atraco. Esto va a ser un atraco. Hay que asustarlo nomás. ¡Pa, pa, pa! Tú entra nomás. Es más, estás sin candado, sin seguro, mira, ni reja tiene. Tú pasa nomás. Pasa nomás, ¿ok? Y dalo todo. Nosotros vamos a estar afuera esperándote. Me parece que es un reto importante lo que han planeado. Todos los malditos violados del San Juan hemos pasado por eso. Una pregunta, antes de ir. Sí. ¿Por qué se llama así la pandilla? Escúchame. Adentro. Ya. En el piso. Sí. Hay un papelito. Ok. Tú agáchate. Y ahí va a decir por qué. Ok. ¿Ok? Está bien. Tú agáchate nomás. No te preocupes, ¿no? Nada, respira fuerte. Nosotros te esperamos afuera. No te voltees. Así está bonito. Ya, ok. Así. Voy entonces. Sí, 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 al señor le gusta la No correcta. Te traigo ni pincho. No te preocupes. Tú anda y nosotros lo vamos acá a evaluar tu desempeño. Ok. Esa guada no se hace. Bienvenido. Bienvenido. Hubieses avisado, pe. Puta, me has agarrado desprotegido también, pe. No, el señor siempre se protege. No le digas señor a Juan. Es buena persona, ¿para qué? Tiene buenos pensamientos. Sí. En general, es interesante hablar con él. Sí. Cuando quiere hablar. Sí. Casi nunca quiere hablar. Sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Te está esperando. Sí, ahorita voy. Dice que vayas ahorita. Mira, ya que saliste, tenemos una noticia. Dime. Vas a ser nuestro jefe. ¿Por qué? Mira, todos nos demoramos en salir un día. Tú, cinco. Es que le agarré. Uy, mira. No, llegó uno de los violados. ¡Jorge, no! ¡Jorge! Anda con Juan. Ese ya lleva un mes ahí, ¿eh? Ese ya... Ese vuelve. Ahorita vengo, Juan, dice. Voy a comprar más lubricante. ¡Ah! Uf. ¿De qué estábamos hablando? Eso es lo... ¡Qué buena noticia! Es buena, bueno, es no, una mala, gran... ¡qué mala noticia! Es mala noticia para el choro, ¿no? Pero es buena noticia para... No le gustó el chiste, hermano. Lo siento, amigo. ¿De qué estábamos hablando antes de... No me acuerdo, hermano. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? Nada. No, sí. Nada, estoy en paz. Hoy día estoy tranquilo. Hoy día estoy como que en paz. Estoy zen. No tengo nada. Reflexionemos entonces de cosas tranquilos. He estado bien. He estado viendo... Cuando uno está tranquilo puede tomar decisiones sobre casos polémicos. Porque siempre dicen no discutan así, no, tan alturados ahí, pum, mejor. Cuando estén tranquilos, hablan. Ahora que tú estás tranquilo y más contagiado un poco de tu paz, hablemos de casos polémicos. O solucionemos casos. ¿Qué te parece? Ok, me gusta. ¿Alguien ha venido aquí con un problema? O sea, de pareja, por ejemplo. ¿Hay alguna pareja que tiene un problema? ¿Qué pasa? A ver, pásale el micrófono. Ese chico yo lo he visto antes. Ese chico tiene cara de que ya vino. Yo ¿sí? me acuerdo de él, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás, amigo? ¿Cuál estás? Es tu nombre? Fabricio. Fabricio, cuéntanos. Bueno, no es... El problema mío es que yo... Me gustan mucho las personas puntuales. A mí también. ¿Ya? Puntuales. Yo creo que tú puedes He ser... He tenido dos problemas.
Perdón. Te escucho. No, tranquilo, te escucho yo, hijo mío. Ah, ok. Quiero que estén en calma, ¿ok? Entonces... Yo estoy en paz, por eso no quise pelear con él. Gracias. Al no dejarme participar. Gracias. Continúa, ya. Querido amigo. Hace, bueno, el día miércoles tenía una ecografía trimestral de mi pareja, que es donde se ve el tema morfológico y todo. Es un examen importante. La cita era a las 10. Y yo le digo a ella, te espero a las 9 en punto, salimos. Una hora por si acaso pase algo. Se apareció 10 para las 10. 10 para las 10. Perdí la cita. 10 para las 10. Ahora, no fue la primera, porque ya hubo una anterior, que también por tardanza no nos atendieron. Ok. Lo pasé. Entonces, ayer dije ya, bueno, ahí el show, vamos. Como normalmente estamos viniendo seguido. Correcto. Y le digo, ya, ok, nos encontramos a cierta hora, faltando un promedio de una hora para llegar. Y vino una hora después. Hoy día. Hoy día. Y hemos llegado a las justas. Ok. La mierda. ¿Quién es la chica que no está en cuestión? Aquí, a mi lado. Pero pásame, por favor, con mi querida amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Dagne. Exacto. ¿Por qué siempre llegas tarde? Porque yo tengo cosas que hacer. Él está de vacaciones. Es un vago. Y es un vago, exacto. Porque él es el de la municipalidad, ya te acordarás. ¿Cuál de la municipalidad? Que estaba adelante. Que no terminó la carrera y gana él. Ok. Él es. Ah, él trabaja en la municipalidad. Ajá. Tiene tiempo. Ok. Exacto. ¿No te hiciste la ecografía entonces? No. Pero es que llegué tarde por un motivo importante. El motivo. ¿Cuál es el motivo? Cuando uno está en paz, escucha. Escucha, claro. Exacto. No estoy alterado como él. Nosotros tenemos años de relación. Uh-huh. ¿Años de relación? ¿Cuántos años? 18 años. 18. Pero en el transcurso de la relación, él la fregó. Entonces mi familia lo odia. Ah. ¡Qué información tan puntual! El detalle es que un día antes de la ecografía, él escribe a mi mamá pidiéndole que ella esté en la ecografía también con nosotros. Ajá. Entonces, el día de la ecografía, mi mamá se anima a última hora a ir. Entonces tuve que esperar a ella que se alistara. Ah, es de familia. Exacto. Claro. Ella estaba tarde. Exacto. Porque ella no atracaba en verlo, pues. Claro. Porque no lo veía hace tiempo. Iba a ser la primera vez que lo veía después de tiempo. Exacto. ¿Y cuánto tiempo tiene de no hablarse con tu mamá, así de no llevarse? Como 3 o 4 años. 3 o 4 años. El tiempo que está en la municipalidad. Que es donde la fregó. Exacto. Ok. Bueno. Alguien levanta la mano. ¿Quién es ella? Disculpa. Hola. La sobrina. ¿Tú eres la sobrina de quién? De Miriam. Directa de Miriam. Ok. Sí. ¿Qué tal, sobrina? ¿Qué tienes que acotar a esta entrevista en la que nadie te llamó? Y te lo digo calmado porque estoy en paz. Ya. Bueno, no sé si iba a salir. Ya. No sé si iba a salir el papelito, pero quería si me podrían ayudar a hacer un favor. Ah, no es nada del caso. Te cagaste en la, como que en la interacción. Sí, bueno, ya ellos ya tienen problemas. Ya déjenlos. Déjenlos. Más bien, ayúdenme a mí, por favor. Yo sí tengo un problema, ¿no? ¿Cuál es? Cuéntanos. A bueno, ver, ya, ¿qué pasa? Ya te estamos atendiendo. Bueno, como mi tía le contó, mi abuela odia. Mi papá y mi padrino lo odian, lo detestan. Ok. Entonces. Ok, sí. Entonces, sobre eso, no han podido hacer la revelación de sexo. Ok, y ya sabemos el sexo. Bueno, yo soy la única que sé sobre el sexo. ¿Tú y ella saben cuál es el sexo? No, yo nada más. ¿Y por qué ella no? Porque querían hacer la revelación, pero la atrasaron demasiado por el hecho de que mi familia lo odia. ¡Ah, hasta para eso eres impuntual! Ok, no, entonces ella tampoco sabe. Nadie, entonces... ¿Tú no sabes qué chucha tienes acá adentro? Ninguno de los, solo tú sabes. Solo sé. Ok, ¿y tú quieres que hagamos la revelación aquí? Sí, me podrían ayudar, porfas. Mierda, ¿no?
Yo hablando de abortos y vamos a hacer una revelación de sexo. Ven, ven. ¿No les encanta la ironía de hablando huevadas? Yo quiero matar niños y ella quiere que vengan al mundo. Qué lindo. Ok, cuéntame. ¿Qué? Pero cuéntame qué es. Anda, ¿en serio? Sí, es homosexual. Es... Ya, ok. Entonces, ya tengo acá, ya sé lo que es, yo ya sé. Yo sé el segundo. También sé, Pe. Pe, te cuento. Ah, no, Pe, tú la fregaste, pero yo no te puedo. Ok. Vamos a hacer hoy una... Hoy en Hablando Huevadas. Una revelación de sexo de bebé para los señores. Un fuerte aplauso para ella. Anda a tu sitio. Ya lo vamos a hacer. Está de risa, weón. ¿Vos crees que tú y yo sabemos qué tiene en el vientre ella, weón? Yo sí sé. Y ella no sabe, weón. Cague risa, weón. ¿Te imaginas cuando le contó a su marido que estaba embarazada? Dijo, amor, tengo un retraso. Siempre, conchetum. Muy bueno. Siempre, mierda, no puede llegar a la hora, carajo. Está apurado, carajo. Por eso mi mamá te odia. Así es. ¿Alguien más tiene un problema que quiera resolver? Mira que lo hemos resuelto tranquilo, sin joder, sin poner al centro a nadie. ¿De verdad alguien tiene? ¿De verdad? Arriba no puedo creer que no tengan problemas. ¿No tienen problemas de verdad? Ahí ya levantaron una mano, sí. ¿Arriba? Sí, he visto una mano. Ahora, problemas como los que hemos contado, ¿eh? Problemas de peleas de dos personas que estén aquí, por favor. No es que sí, yo le debo a la... Yo le iba a la empresa de luz y por eso yo no tengo luz. No, eso no. No, eso, aquí no, por favor, ¿ok? Me gusta esta sección que te has inventado, hermano. Un poco, ¿y para qué? De negarlo. Un poco homenajeando a nuestro buen amigo Lucho Mellera, que le gusta hacer estas huevadas. Sí. De resolver problemas en vivo. A Lucho le gusta esta mierda, güey. Y de acá le mandamos un abrazo a nuestro amigo Lucho Mellera, comediante argentino increíble. Mira, voy a pedir, después de esta mención, les quiero pedir un aplauso para ellos, pero espérense. Después, Lucho Mellera vino, llenó dos fechas de peruanos. Correcto. Aquí en Perú. Eso es bastante difícil para un extranjero. Ir a un país como comediante y llenar de locales es muy difícil. Y ahorita está viniendo Lucas Lauriente, que es como su partner. Correcto. Es como su Jorge o su Ricardo, como quieras verlo, de cómo se llama, de Luciano. Lucas Lauriente es un comediante de puta madre y está viniendo, compra las entradas en Ticketmaster, si no me equivoco. No. Sí. Sí, Ticketmaster creo que es. O acá sale. Bueno, acá va a salir, no sé qué página es. Compra las entradas, que es increíble. Dos comediantes argentinos que la están rompiendo, amigos de la casa, y de verdad un fuerte aplauso porque están rompiendo, la verdad. Fuerte aplauso para ellos dos. Los queremos mucho. A Lucas y a Luciano. Mierda, está... ¿Hola? Está muy arregladita ella. Ay. ¿Qué hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara. Ok, Sara, cuéntame, ¿cuál es el problema? Bueno, lo que pasó fue que cuando yo estaba en la entrada, mi enamorado y yo... Bueno, acá más el perjudicado fue mi papá, que está acá. Estamos... Ok, papá, enamorado, ok. Sí. Bueno, la cosa es que estábamos en la fila y el día de ayer compramos las entradas. Ok. A nombre de mi mamá, con la tarjeta de mi mamá. Pero nos buena, viejo. Nos preguntaron nuestras edades en la fila y nosotros somos menores de edad. Y nos dijeron... No pueden entrar. Y yo me hacé en la fila y les dije, ¿me pueden devolver mi plata? Y me dijeron, no. Entonces yo, claro. Okay, bueno. Sí. Y pero, luego, disculpa, ¿qué? ¿Pero qué edad tienes? Yo tengo 16. Ah, ya puedes entrar, ya. Dile a tu gente. Chicos, 16 años ya puede entrar. Aparte está con su papá y con su novio. Okay. Ah, no. Ahí está el problema. ¿Qué yo pasó? Yo vine solo con mi enamorado. Mi papá no estaba en el plan. Mi papá iba a quedarse... Ok, entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Revelación de sexo también o...? ¡Uy, qué cagona, uy! Aprovechando el papá, pues, ¿no? No, y lo peor es que
Con mi papá somos súper fans, pero él no iba a venir. Bueno, claro. Lo que pasa es que mi papá, aprovechando que estaba solo con mi mamá en mi casa, pues... No. ¡Buena, papi! ¡Esa es buena! Hija, te compro las entradas, pero dame 3 horas, fe, puta madre. Una se demora en parar, una en meterla y una en descansar, fe, hija, por favor. Carajo, esa es la verdadera revelación del sexo, carajo. Ahora sí, cuéntame. Entonces ya yo llego a la fila, nos preguntan las edades, nos dicen no hay reembolso y no van a entrar. Ok. Y pucha, que hablo con alguien en la puerta para que me pueda ayudar a resolver esto. Claro. Y me dijeron, tiene que venir un adulto. Entonces yo, con 20 minutos antes de todos entrar, ajá, papá, ¿puedes venir, por favor? ¡Ah, concha de eso! ¡Ala! ¡Ojo de carajo! ¡Qué gana, carajo! Estoy haciendo una hermana, mierda. ¡Ah, man! Le cagaron el polvo al tío. No hay nueva hermana, ¿verdad? No, no lo sabremos hasta... Tamar. Y bueno, ¿cómo llegó mi papá tan rápido? No tengo ni la menor idea. ¡No llegó! ¡Claro, pues! Bueno, creo que mi papá puede continuar la historia. Ojalá que continúe. ¡Claro! ¿Quiere continuar? ¿Quiere continuar? Tiene que estar cuidando a la mocosa esta. Hola, hermano, ¿cómo te llamas? Hola, Ricardo, soy Gustavo Mendoza, primo. Jorge, ¿qué tal? Mendoza. ¿Cómo está, Gustavito? ¿Cómo estás, Jorgito? Sarita Mendoza. Sarita Mendoza, ¿cómo están? Esa es mi familia, hermano. ¿De verdad? Habla, primo. Primo, ¿qué tal? ¿Es tu primo? ¡No, no! Pero desde ya me cae bien. Ya es tu primo, ya. Es mi primo. Más tarde cheleamos, más tarde cheleamos. Así es. No, nada, que me gusta. Te veo siempre en YouTube con mi hija. Somos familia. Y claro. Y bueno, estábamos en la casa, tranquilos. Y tú sabes que mi prima es brava. Tú sabes que mi prima es brava. Claro. Estaban tranquilos. Ay, íbamos a pedir la pizza. ¡Claro! ¡Claro! ¿De qué ibas a pisar? ¿Ibas a pisar? La botellita de vino ya estaba en la refrigeradora. La botellita de vino, para macerarla. Rosé, su rosé. ¡Claro! Bueno, la pizza fue la entrada. ¡Claro! El taxi, pero estoy feliz porque no se iba a quedar sin claro, verlo con usted. Eres un gran padre. Un aplauso para el gran padre que es Gustavito. ¡Bravo! Ok. Creo que solamente queda... Dime, hermano. Samanté, hermano. Samanté para ti. En honor a nuestros amigos del Nadie. Así es. Creo que solamente queda una solución para esto. Ok. Que es conseguirle una noche en el Wimbledon a Gustavo. Ok. No hay otra solución. Porque mi querida Sara, más conocida como la cagapolvos. Es correcto. Sara la cagapolvos. Sara la cagapolvos nos ha cagado. Vamos a solicitar. El problema no es de ella, el problema ha sido de él. Correcto. ¿Dónde puta está? Madre, hermano. O sea, gracias por haber venido todo, pero yo sé que, puta, hay cosas que... Bueno, quiero aplaudir a Plava. Quiero aplaudir a Plava, pero... Habitación presidencial, por favor. Sí, sí, sí. Para que se la cachen con banda. Pídale sus datos porque al DNI de Gustavo, ¿ah? ¿Eh? Al DNI de Gustavo. Y nada, estar aprovechando la casa sola, carajo, Sara. Sara, déjate huevada, Sara. Sara, déjate huevada, ¿ah? Nada que mi noviecito, que la puta madre, la nada. La hueva, ¿ah? Ese muchacho de acá lo embarcamos en larga. Y con huevada, carajo. ¿La iba a querer entrar a tu casa? No, está bien huevón. Está huevón. Sara salió a mi prima, pe, puta, es brava también. Ten cuidado. ¿En qué estábamos? Ya está, hermano. Yo estaba en hormigas tranquilo. Tú metiste problemas, discusiones, pareja. Bueno, hermano, ya está. Ya está, hermano, es que así son las cosas. Cuando la improvisación fluye, trabajamos el trabajo. Hermano, yo la semana pasada, que ustedes ya lo vieron, ¿ok? Ya lo vieron. Te juzgué un poco con que te iba a durar muy poco ese porte que tienes ahora, ¿no? Le prometí al YouTube que en un mes volvía el gordo que yo conozco. Ajá. Pero quiero pedir un aplauso porque esa casaca por fin cerró.
Yo no me compré nunca esta casaca porque de verdad me quedaba como corset. Increíble. Estoy orgulloso de ti, hermano. Gracias, don. Yo también estoy orgulloso de ti, hermano. Muchas gracias, hermano. Yo estoy orgulloso de ti porque Jorge ya tiene visa para Estados Unidos, ¿verdad? Un fuerte aplauso. Por fin, hermano. No puedo decir nada, no me la vayan a quitar. Por lo menos déjame entrar una vez y te cuento mi entrevista. Porque si no, dime la quita. Eso es lo que va a decir Gustavo. Por lo menos déjame entrar una vez. Hermano. Cuéntame. Ya avanzada las horas. Sincronizado. Estamos pero increíbles, hermano. Somos muy buenos. El azul y el negro como que no. A mí me gusta. Sí, no, es que... A mí me gusta. Pero me gusta, me gusta. Tú cágate en todos. Si yo uso azul y negro, uso azul y negro. Me gusta tu Eva. Claro que sí, weón. Tú usas marrón y plomo y puta, yo no te digo nada. ¿Eso no es racismo? No. Porque ahorita hay un movimiento muy fuerte con los estadios de fútbol. No. Con los programas de Esto es Guerra. No, no. Podríamos sumarle este a la discusión. No, no. Es entre amigos. Es entre amigos que yo te estoy diciendo porque... ¿Ah? Igual pido a la embajada de Estados Unidos... que se consideren estos comentarios racistas para cuando tú vayas. Pero... ¡Tengo el chiste acá! ¡No vas a entrar! ¡Tengo el chiste acá! No digas nada porque no vas a entrar. No. No vas a entrar, gordo. I say can you see. Ese, muy bien, me gusta. Puta, soy... O Edita, pidiota. Y ahora sí. Hermano, qué increíble este público maravilloso que tenemos hoy día. Que nos aguanta cada cosa, en verdad. Yo creo... ¡Sí! Que por eso merecemos hacer esta sección como se debe, porque esto es... ¡Tengo algo que decirte! ¡Un fuerte aplauso! Vamos a bajar. ¿Ok? Señores, ¿alguien tiene algo que decir? Ya se acabó todo lo que hemos... ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Quieres hablar? Ok, aquí quieren hablar. Hermano, ha venido la novia... Pónchame, tenemos... Vino, efectivamente, sí. La novia de Woody ha venido. La novia de Woody ha venido. No efectivamente, está aquí con nosotros. A ver si puede. Efectivamente, sí. Esa novia, te buscaré, bandido, te atraparé, bandito, te lo juro. Muy bien, ¿eh? Me gusta tu look, mami, me gusta tu look. Ok, vamos por ahora. Okay. ¿Alguien tiene algo que decir? Despacio, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¿Alguien tiene algo que decir? Ok, ahí hay una mano levantada, voy para allá. Hola, muchacho. Hola, papito, ¿cómo estás? ¿Quiere decir algo? Permíteme el micro, por favor. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, papito? ¿Cuál es tu nombre? Soy Estefano. Estefano, cuéntanos. Son dos cositas rapiditas. Dos cositas rapiditas, la primera rapidita. Es una historia de mi primo. Rapidito. Mis dos primos estaban así. Rapidito, vamos. Ya, no jodas, no jodas. ¿Es que dice rapidito? ¿Para qué dice rapidito si no va a ser rapidito? Déjalo que lo cuente, okay. Ya, no estoy nervioso, ¿ok? La primera, tranquilo. Ok. Ya, mi primo... No puede decir rapidito por las huevas tampoco, pues. Claro. En la huaca, mis dos primos habían ido a un tejado con dos chicas y mi primo se fue con una chibola abajo y dejó a mi primo solito con una chica y que es mi causa. ¿Quién es tu causa? ¿El amigo o la chica? La chica. La chica. La chica, ok. Y mi primo, que bueno, es medio huevón, lo único que hizo es hablar de fútbol y la chica se aburrió y lo dejó ahí. ¡Hala, qué huevón! O sea, estaba en la huaca. Estaba en un tejado. Un solos. Tejado, ok. Los dos solitos. ¿Tú qué hubieses hecho, papi? Tú dime. Tú que eres pendejo. No. Que se nota que tienes una cara de que eres pendejo cachero. Porque, puta. A ver, papi, yo te veo y yo. Puta, tú tienes cara de que si alguien tienes en la huaca, ¡pa! ¡Pim, pam! ¡Huaca, huaca, 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 pa! Claro, claro. Cuéntame, pe, para saber, pe. No, pe, mi enamorado esto, pe. Ponte serio. ¿Quién es tu enamorada? No, pe. No sabe que soy. No, o sea. Sus padres no saben que soy su novio y vaya a reconocerme. Porque una pregunta. ¿Tú no fuiste a esa huaca? No. ¿No será la popular de tengo un amigo? Ese es buena. ¿No estarás haciendo esa, no? No. Okay. ¿Qué pasa? ¿Tú no fuiste a la huaca? Mira la cámara y prométele a tu flaca que no fuiste a la huaca. Lo prometo, no estuve ahí yo. Ok. Ah, ya. ¿Te han contado entonces la historia? Ah, mi primo me contó. Ah, ya, ok. ¿Y de qué color era el tejado este donde estaban? No sé. Okay. Muy bien, yeah. Me escuché tu madre. Muy bien. Viene rápido, viene rápido, repito, repito. Viene rápido, viene rápido. Viene bueno, ese bueno.
Ya, la segunda cosa es que si mi mamá es recontra fan tuyo, ¿tú le llegas al pincho? Okay, ¿a tu mamá? Puta, no pasa nada, está bien, yo igual quiero mucho a tu mamá. No, es que eres bien disuriento para ella, tú eres más chévere. No, pero el ser disuriento no te hace más chévere que otro, pero está bien. Obviemos ese comentario. Ya. Sí. Tranquilo. Igual me llega el pincho a la concha de tu madre, ¿no? O sea, tu mamá me llega a la punta de la pinga. No le digas así, pe. Ya está. Ya. Es que tú eres chévere, pues yo. Es que espérate, no seas rencoroso. No soy rencoroso, pues. Ya. Ok, obviamos a la puta de tu madre. ¿Qué pasó? Tranquilo, no voy a poner esto, ¿ok? Yo sí. La Yo sí. La segunda cosa, ya que tú no estuviste en la Huaca, ¿verdad? No. Ha quedado claro eso para todos. Sí. La segunda cosa. Quería pedir a mi mamá que me dé permiso a mí para llevar a mi novia a mi casa. Okay. Porque hasta ahorita llevo casi un año. Ajá. El 8 llevo un año con ella y sí, hasta ahorita no la quiere ver en mi casa. ¿Por qué no la quiere ver? Yo la llamo. Dame de... no. Acá podemos interceder por ti. La llamo, pe. ¿Serio? ¿Para que te dé permiso, pe? ¿Para que te dé permiso, pe? Ya, pero. ¡Claro, pe! ¡Hay que llamar a tu hija, pe! Puso videollamada. Hermano, agarra tú porque tú... Sí, yo me llevo bien con ella. ¡Hola! ¡Hola! Señora, ¿cómo está? ¡Qué gusto! ¡Qué chévere es usted! Ante todo, buenas noches, señora. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Cholo? ¿Por qué llora, Cholo? ¿Qué ha pasado, Cholo? No llores. Oh, no llores, causa. Oh. Ya sé, madre, tu hermano es huevón. En la Huaca no hizo nada. Pero tú no llores, Cholo. Pero pídele, ábrele. Señora, ante todo, muy buenas noches. Usted sabe que siempre con el respeto y cero lisuras. Quería comenzar, pues, este comunicado para pedirle encarecida. Haga caso, pues, señora, la puta madre también no va a estar jodiendo. ¡Jorge! ¡Hace caso, pe! ¡De acuerdo, de acuerdo! Lo siento, tu vieja no quiere hablar, pero... No podemos ayudarte, mamón. Discúlpame, mamón. Discúlpame, mamón, verdad, puta. ¿Dónde queda la Huaca? Cerca de Plaza Miguel, a la escuela de tacos. Ok. Hola, mami, ¿cómo estás? Tapas el micrófono. ¿Cómo estás, mamita? Hola, ¿cómo están? Creo que este es tuyo, discúlpame. Ay. El que tiene la mancha es tuyo. Este tiene mi manchita de chocolate en la paletita. ¡A la mierda! ¡Buena, eh! ¿Ah? No te digo, este es como mi abuela. ¡Claro! ¡Este es como mi abuela! Una señora respetada. Pido disculpas al público. Okay. Estoy nervioso porque... ¿Estás nervioso? No, tranquila. Posición del micro así, bien pegado. ¿Así? No tan arriba. Es que así no agarra. Es que es la costumbre, mira. Como tú quieras, pero muy cerca de tu boca, como por yo favor. Quiera. Sí, ahí, cerquita de tu boca. Ok, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Milagros. Milagros, cuéntanos. Bueno, hoy día vengo a celebrar. Ajá. Porque vengo a celebrar con mi prima. ¿Tu prima? Porque lo voy a decir en así en el idioma de ustedes. Ajá. Vencí al maldito hijo de puta cáncer que me tenía. ¡Un aplauso, carajo! ¡Yupi, yupi! ¡La sobreviviente! ¡Carajo! ¡Qué felicidad, mami! ¡Qué gusto, mami! De verdad. ¡Qué bueno, mami! Vine a verte a ti. Gracias, porque mami. Hace mucho tiempo que te quería ver. Uf, uy, mami, qué salado, porque a mí me gustan peladitas, me gustan. Jorge, ya lo superó, ya. Por eso, que me diga todo lo que quiera, déjalo. Dile cosas, dile al oído, hermano. ¿Qué cosa quieres? Dile cosas sucias, cosas sucias. Cosas sucias, dile, hermano, cosas sucias. Cochina, dime. Mami, ni vayas a una Huaca, pues yo te chapo y te destrozo en la Huaca. Yo no soy ese pavo, ¿eh?
Bueno, ok, mamita linda. Te quiero nos mucho. Da mucho gusto. Sí, nos con mucho respeto gusto, de tu esposa, por si acaso que no se ponga celosa. No, no, no. Ay, oye, mientras yo te la estoy metiendo, tú mandas mucho respeto para mi mujer siempre. Claro que sí. Claro que sí. Te vine a ver a ti, me encantas. Uf. Me enloqueces. A la mierda. Todas las veces te veo. Qué bestia. Me encantas, me encantas. Y bien. Lo que quieras, pero me encantas, de verdad. Con mami, mucho cariño. No juegues así, mami. ¿Eh? De verdad. Yo no juego, yo. Es que te quiero, de verdad. Puro cáncer de colon, yo directamente. De verdad, de verdad, de okay. verdad. Un fuerte aplauso para mi mami, carajo. Qué bueno, felicidades. Felicidades, mami, felicidades. Felicidades. Ok. ¿Alguien tiene algo que decir que supere al cáncer? Ajá. Alguien me va a contar que tuvo una apendicitis. A no ver, nos ella, interesa. Ella, ¿quién? Ella. Amiga de lentes, ok, amiga de lentes. Pásele, por favor, amiga, muchas gracias. Ok. ¿Cómo estás, amiga? ¿Ha venido de Barbie hoy día? Muy bien. Hola, hola. Bien, bien, bien. Bueno, justo hace días nos hemos peleado, entonces yo vengo a hacer una queja. ¿Con quién? ¿Con quién te has peleado? Disculpa, estamos acá, con el señor acá presente. Okay. ¿Cuál presente? ¿Es el nombre del señor? Jairo. Jairo. ¿Qué Jairo. Ha pasado? ¿Por qué te has peleado? Me tiene harta con sus pichangas. ¿Te tiene harta con sus pichangas? Pichangas. Pichangas los domingos, pichangas los lunes dos veces, pichangas los martes, pichangas los jueves. Llega a la casa, prefiere lavar los chalecos. Ok. Y hace dos días, discúlpame, hace sí, dos días se le olvidó colgarme el teléfono. ¡No! Él pensó que me había colgado el teléfono. ¡No! Y estaba hablando con sus amigos de que uno tenía que hacer despedida en la casa de un tal Guille. Y le preguntó a su amigo, oye, que vaya la amiga rica de Giuseppe, llévala. ¡Oh! Así. ¡Hala, qué fea! Entonces, en reconciliación, supuestamente ya me ha traído a verlos, ¿no? Claro. Pero... O sea, ya estoy harta de las pichangas. Si necesitaba desahogarme en algún lugar. Está bien, mami. Este es el lugar preciso, mami. Oh, claro. Gracias. O en la huaca, donde quieras. No. Ok. Hay que oportunidad, un oportunidad descargo. De hay que hacer un descargo. Todos somos inocentes. Pásale, por favor, el micro acá. Usted es inocente para nosotros hasta que se demuestre lo contrario. Sí, claro. En realidad yo no estaba pulseando a nadie, ¿eh? Por si acaso. No. Pero ¿qué no, tal no, está no, la amiga rica de Josep? No, sí, es simpática. No, este huevón. Este es un idiota. Este es imbécil. Siéntelo con el chivolo, qué baboso. Cholo, mira, ¿cómo será de huevón? No, no pero aprendas, es que en realidad ¿no? simplemente era para decirle a mi pata, era para decirle a mi pata, oh, lleva a ella que es rica para ti, ¿no? Ah, no, claro. Ah, tú eres un gran amigo. Este bondadoso. Está que generoso. Solidario. Claro, claro, claro. Ahora, ¿dónde va a ser la despedida? Ahí, en San Miguel, cerca de la Huaca. No, por la Huaca, exactamente. No tiene solución esto, no tiene solución. Pásame nomás, este huevón. Este huevón, ok. Un último favor, a ver si nos pueden ayudar siguiéndonos. Nosotros fabricamos camitas elevadas para perritos, comederos altos. Entonces estamos como Iguahuasi Perú, que nos falta poquito para llegar a los 10.000 seguidores. Ok, ¿nos has traído un regalo? No. Ok. Acá están saliendo tus redes abajo. Un fuerte aplauso para mi amiga otra vez, por favor. Ya saben, pueden seguirlo a él, que te arma la cama para las perras. ¿Camas para perras? Él las sabe hacer. Claro que sí. Hermano, acá mi causa quiere hablar. ¿Quién? A ver. Antes que todo, buenas noches. Sí. No se escucha. ¿Hola? A ver, hola. 1-2-1-2-1-2. Ahí estás. 1-2-1-2, sí. 1-2, sí. Bueno, no, esto no es un chiste, esto sí es una queja real. Ok, está bien. Bueno. Hay momentos serios en toda situación, ¿no? Bueno, y ese es uno, le pido al público. Un ratito, pe amigo, estoy hablando. Estamos hablando, pe. Oye, perra. Le pido al público, por favor, la seriedad, porque este es un momento de queja real, ¿ok? Vamos. Adelante, querido amigo. Bueno, nada, yo soy bailarín. Nada, entonces, soy... perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. No, ya déjalo. Hay que quitarnos esas muletillas al hablar. Algo así rapidito, no más rapidito, como el amigo, no. No. Bueno, nada. Entonces, nada, pues. Entonces, nada. Pero, ok, te damos la siguiente oportunidad. Prosiga. Ya, yo me dedico, soy bailarín profesional con ¿sí? mi hermano gemelo. Somos bailarines de hip hop. ¿Es tu hermano gemelo? De hecho... Pero de madres distintas. La clásica. Ok. Cambia de peinado, amigo. Cambia de peinado. Y el de él está más chévere, por favor. El tuyo está muy trinchudo, ¿ok? Ya.
Y para que no se juzgue que sean gemelos, por favor, la queja. Usted es bailarín, señor. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, básicamente nosotros venimos compitiendo. Aquí en Perú hemos ganado un montón de competencias nacionales. Y correcto. Hemos ido a representar al Perú a Estados Unidos varias veces. Sí. Okay. Más o menos 5 o 6 veces a Estados Unidos, a Las Vegas y Arizona. Este año hemos bicampeonado. Aquí somos bicampeones nacionales de hip hop con nuestro grupo. Y el año pasado no llegamos a viajar a Estados Unidos porque no tuvimos los medios económicos para hacerlo. Correcto. Y ese año estamos tratando de alcanzar la forma como sea de llegar a nuestro viaje. Entonces hemos mandado correos al Ministerio de Cultura, hemos escrito a entidades, hemos escrito a marcas. Nunca nos han hecho caso, nunca nos han apoyado. Entonces, bueno, este programa es una ventana, ha sido ventana para muchos artistas. Así es. Sí. Quién sabe, quizás nos dé una mano. Nosotros tenemos nuestra escuela, Hip Hop Free School, que pueden encontrar en Instagram. Si alguna marca, alguna empresa, si ustedes quieren un show, un opening de baile, invítennos, aquí vamos a estar. Y cualquier cosa que sirva para ayudarnos a lograr nuestro sueño, que es representar al Perú en Estados Unidos este año, en julio de nuevo. ¿Cuánto necesitas, amigo? Aproximadamente somos 30 personas. Ah. Ustedes son testigos que uno quiso ayudar, ¿ok? Claro. La intención estuvo, ¿ah? Sí. Quiero aprovechar este momento, ¿no? De hermano, ayuda social. Sí. ¿No? Por favor, a las empresas que están viendo esto, hay muchas empresas que nos quieren coquetear ahí, que nos están buscando. Sí. Si pueden ayudar, por favor. Alguna persona del Ministerio de Cultura que tenga los contactos, por favor, para hacerle caso acá al chico. Acá está saliendo su Instagram, el contacto, para que puedan ubicarlos y que así los chicos puedan viajar. Quiero apoyar. Hay una joven promesa del fútbol, hermano, que ha venido. Uh-huh. Que es un chico que está en ascenso ahí, que okay. Estaba buscando un poquito de apoyo para sus vitaminas y crecimiento, sus hormonas. Ok. Ok. Entonces, quiero aprovechar este momento de apoyo para poder hacerle la ayuda a él. Brindar también. Brindar también una ventana. Una ventana para él también y se pueda mostrar su talento futbolístico y si alguna marca está interesada en contactarlo. Ok. ¿Te parece? Vamos. Sí. Ven, okay. Está por acá. Sí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Disculpa. Un ratito, sí. Sí. Un ratito, sí. Es una joven promesa. Es una joven promesa. Hay unas características nunca antes vistas en el fútbol para ascender. Ahí está la gente, ¿no? Felicidades por el campeonato a los señores. Claro que sí. Ok. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden ayudar? Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, papito? Qué gusto, ¿ah? Papito, acá tenemos otro amigo. Papito, ¿cómo estamos? Zambranito, que también ha venido acá a estar con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Hermano, por fin vienes, ¿ah? Ya hace tiempo que te estábamos esperando, ¿ya? Ya me tenía jodiendo este conche. Yo estaba jodido, ¿no? Cada rato escribí, oye, Cholo, ¿cuándo tiene show? Puta, le respondí a tal fecha, en visto. Este conche su madre. No. Primero, gracias por el recibimiento. Bueno, vengo acá con la familia. Es bueno, sí. De verdad que contento por escucharlos, felicitarlos por este lindo programa que hace divertir a mucha gente, ¿no? Gracias. Gracias a ti, papito. Papito, una pregunta. ¿El chico de la Huaca es algo tuyo? No, del Kaiser. Zambrano, ¿tiene algo? ¿Es tu sobrino? Es huevonazo, huevonazo como él. Ah, de familia. Eso ya es sangre, ya, compadre. Puta madre. Con razón, el amigo solo hablaba de fútbol. Claro, pues. De familia de futbolistas. Te hundiste solo, Chola. Claro. Papito, no te queremos joder más. Gracias. Queríamos saludarte nada más, aprovechar este momento. Por favor. Hermano, por favor. Unas palabras al Ministerio de Cultura para que apoye al chico bailarín. Me gusta. No, sí, igual. Como ya lo dijo en un momento, creo que hay muchos jóvenes, niños que siempre tienen un sueño, a la gente que puede apoyar, acá estamos. El Kaiser y yo también nos vamos a comprometer cuando la gente... Son 30. Son. ¡Un fuerte abrazo para Cueva y Zambrano! ¿Vamos arriba, hermano? Vamos. Ok, vamos para arriba. Vamos para... Espérate. Ah, ¿verdad? Antes de que me vaya pasó? Arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Antes de que me vaya arriba. No me digas. ¿Qué pasó? Ah, la chica que llamaste hija de Suricata. Sí. ¿Cómo estás, mami? Oye, qué bonita tu chompita, tu huevada. Sí. Gracias. Muy bonitos los colores. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? A la yogular. Mi nombre es Kelly. Kelly. ¿Qué quieres, Kelly? Al costado tengo a mi pareja. Oye, bonito look, ¿eh? Parece la agrupación Mayanep. Mayanep. Muy bonito, ¿eh? No, él no quiere que le hagan bromas. Retiremos ese chiste de la edición, por favor. Te va. Él no le gustan las bromas, corta no voy aquí, a joder. Corta aquí. Sí, corta. Eso, ya está, listo. Okay. Se hace el serio, el comienzo. No, es un tipo serio, se le ve. Pero okay. No te metas con él que él no quiere bromas. Cuéntame, Kelly.
A ver, nos conocemos hace 10 años. Correcto. Hace 8 años ya tenemos una relación entre comillas estable. ¿Por qué entre comillas? Porque fue como jugando. Ok. Como jugando, estábamos, no estábamos, estudiamos en la universidad. Tengo un hijo ya, Joaquín, que tiene casi 6 años. Ah, entre Nora. Comillas estable. Entre comillas 6 años. ¿Cómo jugando? ¿Cómo jugando? Ok, ¿y qué pasa con el amigo acá presente? Tengo otra niña de casi 3 años. Ajá. Y desde hace 7 años, antes que naciera Joaquín, me tiene con el cuento de que me va a pedir la mano y hasta ahorita no me pide la mano. Okay. Pero yo le dije, delante de mis amigas, ¿qué le sacas? Dije, ¿qué sacas? No. Porque él me decía... ¡No va a sacar un arma! ¡Va a sacar un arma! ¡A la mierda! No. Va a él me dijo, primero... ¡No! ¡A la mierda! ¡Oh, pichanguero! ¡Tenemos otra despedida! A ver, primero él me dijo que no, que tú te... Porque él le ha pedido la mano a otra persona. Antes de conocerme a mí... ¡Ah, ya! ¡Está mal! No. Antes de conocerme a mí, le pidió la mano y hizo una fiesta, tuvo un chongo, tuvo una huevada. Claro. Ya, entonces, cuando me conoció a mí, él me contó eso. Entonces, no jodas, pe huevón. O sea, conmigo tienes dos hijos... Conmigo tienes dos hijos y no te pones los huevos de pedirme la mano. Claro. Está que me, mira, está que me dice, cállate, hasta cállate. ¡Deja quieta esa rodilla, señor! Guerra avisada no mata gente. Yo le dije y le avisé que él tenía, porque él me hasta el último me dijo, Kelly, hasta mayo, no jodas, huevón. Yo te dije, yo voy a comprar las entradas para el 30 de junio y ese día, si hasta ese día no me pides la mano, te aguantas la vergüenza, pero yo voy a hacer esto. Ok. Entonces bueno, yo le dije, ya él, y encima me ha hecho comprar el anillo, porque los dos hemos comprado el anillo. El año pasado. Ah, él sí sabe lo que va a pasar. Sí, él sabe. Y está tranquilo. Por eso ha venido acorde. Ajá. No, mira, él me dijo, no, primero el anillo, que tú te mereces algo mejor, que de diamante, de no sé qué mierda. Lo compró. Sí. No, compró el anillo que quise, todo, pagó lo que quedamos, quedó. Después me dijo, no, pero falta mi reloj. Achucha. Porque según la tradición, achucha, yo te regalo el anillo y tú tienes que darme el reloj. A la mierda, dije yo. Entonces agarré. ¡También compró! Esta mujer está lista. Está lista y preparada. ¡Traje el reloj! Me encanta esta mujer, me encanta. Entonces. Mamita, con lo que has gastado, mandábamos a 14 chicos bailarines a bailar allá afuera. Entonces, ¿qué chucha más falta? ¿Que le den el empujoncito? Claro. Ya, pues, ¿qué quieres? ¿Que te empuje acá de la silla o cómo es? A la mierda, ok. La mierda, weón. Me gustan siempre las formas, ¿no? Todo... Sí. Las formas correctas. Mira, qué romántico. Sí. ¡A la mierda, pez huevón! ¿Qué te falta, ah? ¿Ah? ¡Concha tu madre, ya te compré tu reloj de mierda! ¡El anillo de porquería que me has comprado! ¡Pídeme la puta mano! Así es, literal. Un ratito. ¡Hala, qué lisuriento! Me parece como que... Todos estamos de acuerdo como que esto es como una emboscada, ¿no? Es como... Sí. Como que acá hay una víctima, ¿no? Claro. Yo te pediría... Esta no es... que ya que está todo planeado... Que hable. Dale el micro. Es que no ha podido hablar porque tú no lo has dejado. Entonces, esta mujer no es hija de perra, es hija de loba porque te embosca. Es correcto, sí. Te embosca en... Hija de loba. Hija de loba es. Hija de cobra porque te duerme la hija de loba. Claro. Hola, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Amigo? Jonathan, la alegría en tu rostro... Salta a relucir. La alegría va por dentro. La alegría va por dentro. Jonathan, yo, en vista de que ha habido toda una preparación y una compra de elementos para esta ceremonia, yo pediría que... Una conspiración. Sí. Conspiración, efectivamente. Pediría que esto se realice en el escenario hacia el final del show. Sí. ¿Ok? Y no acá, en un sitio tan feo. Cosa que todavía tiene tiempo para escapar. Claro. Por eso me he sentado acá. Ajá. Falta... ¿Qué faltará, pues? 40 minutos, 45 minutos de show. Tienes ese tiempo para decir, voy al baño y no volver. Si es lo que quieres. Si al finalizar el show yo levanto la cabeza y te veo sentado aquí, entiendo que han aceptado ambos, claro, y que nadie los está obligando y pasarán a realizar la boda porque tenemos aquí al padre. Sí. ¿Ok? Y la madre. Y yo soy el monaguillo al que tocas, efectivamente. Claro. Así es. Así funciona aquí. Así funciona aquí. ¿Estamos de acuerdo, Jonathan? Sí. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, que se una al grupo de baile que se va a Estados Unidos, ¿no? También, o sea, sí. Podemos hacer, ¿ok? No, los testigos, los invitados, todo lo hacemos nosotros en el escenario, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces,
¡Mario! ¡Mario! ¡Pedida de mano, por favor! Quiero pedida de mano, decoración, toda la hueá, por favor, ¿ok? Cotillón también para celebrar la pedida de mano. Un arco con su nombre. ¿Cuáles son sus nombres? Y Jonathan. Kelly y Jonathan. Kelly y Jonathan, ok, por favor. No sé dónde chucha encuentras esta hora, pero me haces la celebración al escenario. Sí. Tienes media hora para lograrlo, ok. Bueno, vamos a presenciar la pedida de una mano, al parecer. Un fuerte aplauso para ellos dos. He traído papel higiénico. Traje verduras también. Tengo pepino, cuidado. Hay Rexona para el pichanguero. Tengo limón. Para la gente de abajo tengo ponchos. ¡Cuidado con la cebolla que duele! ¡Tengo un culo de guión para el chaufa! ¡Peines también! ¡No sé para qué, pero hay peines! ¡Ajos! ¡Ajos para la vampira de tu novia! ¡Ahí está! ¡Ya estamos! ¡No, no! ¡Silencio, por favor, pueblo! ¡No, no! ¡Calma, pueblo! ¡Los vamos a empadronar a todos! ¡Cálmese! ¡Calma! Hermano, esto se lo voy a guardar para el sobrino de Zambrano, hermano. Que hay que guardarlo, sobrino. Lo necesito. Ok, señores, ¿alguien tiene algo que decir? Ok, vamos a evaluar. Amiga de lentes, dices. Sí, ven, ven. Ven tú. Tú, tú. Ven, ven, hija mía, ven. Qué joven también tú. ¿Cómo, amiguita? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo? ¿Qué edad tienes? 11. 11 años, ok. Cuéntame, mami, ¿cuál es tu nombre? Dalesca. Dalesca, ¿qué quieres decir? Que tengo un problema con mi papá. Nada, pasó a mi pensión de abril. Espérate. Dalesca. Dalesca, tienes que aprender a vocalizar. Por favor, vocaliza despacito, ¿ok? Despacito tiene, ok. ¿Que no tienes un problema con quién? Con mi papá. ¿Por qué? No me ha pasado mi pensión de alimentos de abril y tampoco no quería que venga acá al programa. Ok. Ok. ¿No has comido en todo abril? No, no he comido y mamá me ha tenido que dar arroz con huevo. ¿Arroz con huevo todos los días? No, aunque, tampoco. Claro. Pero no has comido, ok, está bien. Por favor, hay que pasar. Por favor, al amigo, por favor, de la pensión, repórtese. Mire a la niña, ¿está flaquita? Todo abril sin comer, por favor. Por favor. Sí. Y tengo todavía lo que me ha dicho que no quiere que venga. Me dijo que se van de contexto. O sea, yo quería que en vez de me pase mi pensión, que me traiga acá. Y me dijo que no. Claro, tú le dijiste, papá, yo puedo estar sin comer. Sí, pues, pero aunque sea, yo quería venir porque saqué buenas notas en mis exámenes. ¿Cuántas notas? A ver, cuéntame, ¿del 1 al 10 o del 1 al 20? Del 1 al 20. Del 1 al 20. Dime las notas de tus exámenes, por favor. De gramática, 20. Gramática, 20. Mierda. Es el arte. Plan lector. ¿Cuánto? 20. Mierda. Y eso que sin alimentos, Mira, que si estuviese bien alimentada, conche, ya estaría en la universidad, carajo. ¿Matemáticas? Ah, matemática. ¿Cómo va matemáticas? 17 y 15. Ok, okay, bien, 17 y 15, ella es más bien. Una chica letras que una chica números. Ajá, correcto. Ok. Tengo lo que me dijo mi papá, que no quería que venga. No, okay. tranquila. Nos queda prueba suficiente. ¿Con quién has venido? Con mi mamá. Mamá, ¿autoriza el uso y la imagen del presente menor? Sí, dice que pague ese coche a su madre. Sí. Tráigame, por favor, una canasta de víveres, ¿ok? Oh, ¿eso qué tienes ahí? Con eso es suficiente. La niña ya tiene buenas notas, no hay que alimentarla más. Amiga, este es un pequeño aporte de la empresa para ti. Gracias. Vaya, por favor. Váyase. Muchas gracias. Vaya a su sitio. Promoviendo las buenas notas. De verdad. No está en el celular como otros niños. Ajá. ¿A quién más viste, gordo? A ver, ¿quién más?
A ver, tenemos a mi amiga Flaquita, acá mi amiga de blanco, amigo por allá. Tenemos a una chica allá, acá. ¿Quién te antoja? Ven tú que estás jodido. Tú, ven, baja, ven. Casaquita. A veces la vida... Los tiempos de Dios son perfectos, decía una mami. ¿Qué pasa, hijo mío? Ven acá. En primer lugar, buenas noches. En segundo lugar, arriba Alianza. Ok. A ver, por favor. Está bien. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad. Efectivamente, le comento. Sí. El domingo fui al estadio a ver campeonar el Apertura de Alianza Lima. Correcto. Me quedé hasta la medianoche esperando una foto, un autógrafo, aunque sea de Cuevita o de Zambrano. Aunque sea, ya lo tengo. Aunque sea. No, ¿cómo claro, que sea? No, se ve macho. No, ya, bueno. Aunque sea, es un mal conector. Vamos a editar. Hay que editar. Voy a no editar. Digas aunque sea. Suena, solo quería el de Cueva, claro, y de Zambrano. ¿Okay? Aunque sea, ya pues, peor es nada. Ya, ¿no? Que no, no. Es que claro, eso has dicho. Eso has dicho tú. Ya que chucha, aunque sea. Esa parte no sale. Nuevamente, retomamos desde ahí. Desde que fuiste al estadio y estabas esperando. Yo te voy a decir, fuiste al estadio. Oye, ahí comienza otra vez. No se mueva nadie. No te muevas. ¿Fuiste al estadio? Sí. Qué loco. Escucha, solo quería una foto de Cuevita que se tiró un partidazo. ¡Claro! ¡Ese coche se fue! Y bueno, esperé hasta más de la medianoche por las huevas, aguanté palazo de los policías y nunca me dieron el autógrafo. Y como soy de siempre, aprovechar las oportunidades, ya que está abajo, quería pedir a ver si, que aunque sea... ¿Aunque cuál? ¡El único! No me deja terminar a hablar, güey. Okay. Aunque sea el mejor, el Cuevita, a ver si me firma mi camiseta, por favor. Okay. Esa es una cosa. Aquí eres otra. Aquí eres otra también, ok. Algo rapidito nomás. Bueno, nosotros... Esto, el momento que viene a continuación es muy difícil. Porque son dos cosas muy importantes para ti. El cherry de tu negocio ya está grabado. O la firma de esto. No, Tamar. Si tú eliges el autógrafo y la foto con Cuevita, el cherry de tu negocio, nadie lo ha visto, porque ya lo volé. Yo sé que no eres así. Yo soy así. ¿Y yo? ¡El amor Alianza Lima, carajo! ¿Quieres que te lo firme? ¡Sí! ¡Vámonos! Ven, bájalo. Hace 5 años fundamos una constructora Joregoga. Nuestro principal cliente... ¿Joregoga? Joregoga, sí. ¿Eso dónde queda? ¿En Canto? No, es acá en Lima. El Pueblo Paleta. Pueblo Paleta, ¿no? Joregoga. Sí. Joregoga son las iniciales de mi abuelo, que en paz descanse. Perdón. También fue un cachero, así como las abuelas. Sí. Claro. Debe haber conocido a mi abuela. Su cajón va temblando. Ok. Cachero. Cajón tiembla. Bueno, también quería aprovechar la oportunidad para que nos sigan en redes sociales. Por favor, ¿cómo están ahí en redes? Constructora Joregoga. Constructora Joregoga en Instagram, Facebook. Hacemos diseño de interiores, construcción, mantenimiento, remodelación, acondicionamiento. Facturación, boletas, notas de venta. Envíos de dinero. Podemos conversar en privado nosotros para tal vez no he traído ningún regalo, no es un bien, pero es un servicio que podemos plantear algo bonito y tal vez quedar un servicio. ¿Qué pasa? Espérate. Un ratito, Joregoga. Joregoga, no jodas un rato. No, acá, un ratito, agarra tu camiseta, papito lindo. Agárrame acá. Ok, ¿qué ha pasado, amigo? Yo estaba pasando y me tapó así. No me dejó pasar. Cuéntame, papito, micro. Mira, ¿qué es esto? ¿Tú eres campeón nacional de Quidditch? Ahí está. Esto sí es una historia desgarradora. ¿Historia desgarradora? No, tranquilo. ¿Qué ha pasado, cholo? Mira, nosotros venimos de Apurímac. ¿Quién es nosotros? Luis y yo, mi Luis. Primo. ¿Ya venido en escoba? Literal, hemos venido a escoba. ¿Cuál es tu nombre? Daniel, cuéntame, vienen de Apurímac, ¿qué pasó? Nosotros somos 7 jóvenes que hicimos una iniciativa, damos cineclaje allá en Apurímac a los niños. Ajá. La cual la entrada son 5 botellas descartables para los niños y nosotros le damos su canchita a ellos, ¿no? Y con las botellas hacemos las escobas caseras. Espérate, ¿qué me estás diciendo? Repíteme lo que me estás diciendo. No, sí, esto es una escoba
¿De material reciclado? Sí, sí, eso no es material reciclado. ¿Y esto ustedes lo hacen para qué? Para vender y solventar los gastos en la canchita, el aceite que hacemos para los niños de allá, ¿no? O sea, ustedes hacen, dan cine para los niños. Claro, estamos, tengo videos, si quieres te lo voy a enseñar. Hermano, no me tienes que enseñar nada, solamente tienes que recibir un aplauso genial del público por lo maravilloso que haces. Ahí está el video, si quieres. ¡Mira esta huevada! Esto es más local, ¿no? ¡A la mierda! ¿Qué? ¿De puta madre? Mira, oh, acá está el acá cine, la gente, la gente en YouTube está mirando, Fabricio. Luego le pides el video para que la gente en YouTube mire. Ahí está. La iniciativa maravillosa. No solamente reciclan, sino que al mismo tiempo le dan entretenimiento a los niños. ¿Qué tipo de cine? ¿Porno? Damos dibujos animados y temas en que ellos también se concienticen en el medio ambiente, ¿no? Para correcto. Los niños. Claro. Me encanta. ¿Cómo puede toda la gente que está viendo este video ayudarte, papito lindo? Somos nuevos en las redes sociales. Nos encuentran como Pacha Hampi en el TikTok. Y Pacha en el Hampi. Pacha Hampi, que está en el quechua. Significa curando la tierra, ¿no? Curando la tierra. Claro. Pacha Hampi. Pacha Hampi. Claro. Pacha Hampa, estoy una maita, Tupac. Allá, mira, la verdad necesitamos apoyo en el tema del proyector. No tenemos proyector prestado de la municipalidad. Okay. Proyector, parlante, para poder ir a más lugares y así... ¿Dónde? ¿En Apurímac? En Apurímac, claro. Okay. Hemos ido a las municipalidades, provincial y distrital. No nos dan nada, pero no. Y ahora... Claro. Hermano, desde aquí. Ok, entonces... Fundación HH. ¿Le firmamos la camiseta o les damos proyectores a los niños? Me gusta ese choco. Ok. Escúchame, está yo solo puedo entre... hacer una obra social. Sí, el programa tiene un límite de una sola obra social. Una obra social. Ok, por lo que los bailarines quedan descartados. Ya se fueron. Los bailarines no podrán estar. Está entre tú y todos los niños a los que les muestras, claro, y concientizas sobre el planeta y el cine para estos niños a cambio de botellas recicladas o... el negocio y el futuro crecimiento a una empresa multinacional, hermano, sí, de su constructora. Claro, Joja, no sé qué chucha. O su firma de camiseta. Pero él eligió la firma de la camiseta. ¿Firma? Mira, él tiene algo que acotar antes de la decisión. Yo creo que lo primordial ahorita es la escoba y los niños y Alianza va a campeonar. Alianza va a campeonar el año que viene también y puede pedir su firma o esperarle afuera, cueva. Él tiene cómo, dice. Él tiene todo, bebé. ¿Tú también eres de Alianza? Sí, estoy de Alianza. No, ven, tú te vas a tomar la foto y el autógrafo, ven. Tú sí. Tú sí te vas a tomar la foto y el autógrafo. Ok. Hablando huevadas, cumpliendo sueños. Esto es increíble, hermano. Cambiando vidas. Nadie lo arma. Un ratito, nadie lo arma. Nosotros simplemente recibimos de esta gente. Hermano, en el escenario. Uy, perdón, la caí. En el escenario. Sube por acá. Sube tu papito. Sube. Que venga Cuevita, por favor, para hacer. Tú también sube, huevón. Tú también sube. Sembrando, bien, huevón, sembrando, bien. Tú también. Bien, huevón. Para cambiarle la vida a este huevón, ven. Te Cuevita. Ven. Hermano, ¿qué te parece? Hacemos... Dime, mira, hermano, estamos aquí para tomar decisiones. Tomamos esta foto. El no, día... ¿qué? De verdad... No, Cueva le va a dar el proyector, hermano. ¿Qué? Claro. Mentira. Es mentira. No seas atrevido tampoco, ¿ya? No seas atrevido. Cállate, Cueva, basta. Cállate. No jodas. Ok. Tu celular, papi. Pa tomarte la foto. Escúchame, vamos a hacer una hueva. Escúchame. ¿Qué te parece hacer? Si hacemos esto. Dime. Ok, esto sale el día lunes. Esto no. ¿Y el lunes, pero domingo huevón? Sale, huevón. No, domingo, pero el día lunes lo están mirando. Ah, ok, sí, tienes toda la razón. El día lunes publicas en tus redes sociales. ¿Tienes redes sociales? ¿Cuál es la red social? Pachajampi. ¿En Instagram? En Instagram. Ok, vamos a tomar un selfie. Lo voy a colgar. Ok. Si llega a tan solo 30.000 likes. ¡A la mierda! ¡Nada! ¿Ya? Es nada. ¿Qué cosa? 30.000 likes es nada para el programa Hablando Huevadas, que tiene el mejor público de la puta vida. Ok. Nosotros, ajá, compramos el proyector.
No, pero... Ah, es que... Compramos el proyector. No, entonces, escúchame, pe. No, es que escúchame, es que tiene doble. Cosa que ellos entran y le dan publicidad a ellos y aparte nosotros... Igual lo vamos a comprar. Entonces que sean 50 mil pesos. ¿50 mil, Jorge? No, no a la foto. ¿Cuántos seguidores tienes tú? En Instagram hemos crecido bastante, tenemos 9 mil. ¿9 mil? Tienes 50 mil ahorita. Tiene que tener 50 mil. Llegas a 50 mil, pero no es para condicionar el proyector. Igual es para que tu red dar. Crezca. Y una vez que crezca ya tú tengas y mucha más gente pregunte cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar, igual te vamos a ver el proyector. Vete, pagará de huevones a los que están en YouTube nomás. Claro. ¿Sí? ¿Sí entiendes? Ok. 50 mil seguidores, ¿ah? ¿Eh? Ponte ahí tu fotito bien. Ganado ahí. Abrázalo ahí. Amigos, oh, sí. Pero con mis problemas la paso mejor. No tengo a quien contarle. Señoras y señores, hoy día un programa muy bonito. ¡Qué bonito programa! Porque tenemos un público increíble. Señores, solamente queremos contarle más cosas, queremos divertirnos, queremos saber lo que piensan, queremos reírnos sin parar. Porque, señores, este es su programa dominical favorito. Estamos hoy aquí en el Teatro Canuti. Esto es. Hablando huevadas. Yo quería mi firma. Nosotros solo somos justos, amigo mío. Pachajampi significa jaja. Lero, lero significa. Ok. Hermano, hoy día estamos en el Teatro Canut, en Hablando Huevadas, su programa dominical favorito no televisivo. Así es. Pero que lo ven en los televisores, en los celulares, en todos los dispositivos. El programa con injerencia nacional peruana. ¡Correcto! Hablando huevadas. El señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza. ¡Ajá! Improvisando, nosotros jamás en la puta vida sabemos lo que va a pasar. ¡Nunca! Yo jamás iba a saber que hay 30 bailarines abandonados, damnificados. ¡No lo sabíamos! ¡No sabía, hermano! Nosotros no sabíamos, por ejemplo, que hay un chico que se muere por casarse. ¡Jamás! ¡No sabíamos! Bueno. No sabíamos que iba a venir un chico con camiseta sin firmar y se iba a ir igual. Sí. ¡No lo sabíamos! ¡No lo sabíamos! Porque esto es así, esto es improvisado y ustedes nos pagan por el simple y mero intento. ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? ¡Aquí! ¡En ese bacano YouTube Perú, la concha de mi madre! Y que siga el aplauso, porque esto es Papelito del Público por Hablando Huevadas. A continuación, Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Mi abuela escondió 5.000 euros en mi casa y ahora no sabe dónde los escondió. Ay, qué divertido es el Alzheimer, ¿no? Es un cae de risa, weón. Hola. ¿Sí? Estoy bien locazo. Tengo sed como mierda. Gerardo, aún tengo la pavita. ¿Quieres hablar con alguien que está bien drogado? Me gustaría, alucinar. ¿Estás drogado de verdad? Si estás drogado, quiero hablar contigo. Creo que sí está drogado porque levantó la mano. Sí, presionen el botón rojo. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, papi? Te escucho un poco lento. Sí, hermano, estoy, pero no te imaginas. ¿Cuánto has fumado? Dos bates bien locas.
¿Tú solito? No, no. ¿Con quién? No. ¿Que acaso no lo ves? Está enfrente tuyo. No, sí, con mi enamorada. ¿Tu enamorada también está loca? No, ya se le bajó. Aparte no tenemos gotas, así que, puta, debo estar todo reventado, hermano. Me encanta, weón, cómo los drogadictos son tan honestos, weón. Oye... Mano, te pido un favor, mi viejo es tombo, así que... Te lo sabes. Que no salga, dices. Puta, si quieres que salga, pero ponme algo en la cara, hermano, pero... Gerardo, ponle una hoja de marihuana en la cara, por favor. Un fuerte aplauso para mi amigo. No, hermano, de verdad, tengo la... Firme lo tengo, si Gerardo... Ok, no puede articular más palabras, entendamos. Un fuerte aplauso para mi amigo... Drogadinson. Eldro. Para mi causa, Eldro. Confieso que estoy en mis años más cogibles y solo cogí depresión. ¿Quién es esta persona, por favor? ¿Quién es? Te buscamos aquí, ya seas hombre o mujer, te buscamos aquí. ¿Dónde estás? Un poquito de sexo, un sexo casual. ¿Dónde estás, cogible? ¿Dónde estás? Exacto, está llorando, sí. Sí. Está llorando, está deprimida. ¿Dónde? Ah, ¿eres tú? La que gritó al inicio. ¿De verdad es tu papelito? Tienes 30 y... Espérate un ratito, espérate que te llegue el micro. Un ratito. A la mierda. Yo tenía 17 años. ¿Ya? Y tuve mi primer enamorado. ¿Ya? Y él me vio que me estaba abrazando. Y... ¿Quién es él? Mi hermano mayor. Ah, ok. Y lo que hizo fue... estamparlo contra la pared en plena universidad. Ah, se lo cachó él. No, y me sacó de la universidad. Me dijo porque yo iba a la universidad para encontrar enamorado y no para estudiar. Claro. Y me hizo trabajar. Y bueno, me hizo un bien porque me gusta trabajar, me gusta hacer lo que hago, pero de ahí sufrí un trauma que no tengo pareja, acabo de cumplir 30 años, no tengo amigos, quise hacer una fiesta y no sabía a quién invitar. Quise decirle a mis hermanos que inviten a sus amigos. Sus amigos ahora intentan ser mis amigos, pero le tienen miedo a él porque piensan que él les va a hacer algo. Entonces sus amigos se alejan. Mi hermano menor aleja a sus amigos de mí. O sea, no tengo a nadie. Ok. No. Pero no. Los amo a ustedes, por eso... Que ¡nosotros no! ¡No! ¡No! La mierda. Siempre nos tendrás a nosotros. Siempre nos tendrás a nosotros. Yo le dije te amo, Ricardo, y se fue de frente. Mm. Es 3 de la tarde, venido acá. 3 de la tarde. Ah, fuiste tú. Es que tú. No tienes amigos. ¿Qué mierda vas a hacer? También si Nadie me quiso acompañar a hacer la cola. Lo vi al cojo, salí a comprar su gaseosita. Y me abrazó y me dijo, eres gran fan. Y me dio un abrazo al menos. Pero no, ese te ha querido cachar. ¡Ah! Ahí estaba tu cache, ¿eh? No viste las señales tampoco. Esa es tu culpa, ya. Ponte a pensar, si hubiese sido un chico parado fuera del candú, ¿tú crees que el cojo lo abraza? Si tienes caches posibles, no estás percibiendo las señales. Tienes que estar atenta. Ok, esta chica, bueno... Bueno, te invitamos a la revelación del sexo para que la vivas con nosotros. Sí. Yeah. Feliz, encantada. No podemos ofrecerte sexo porque no... No. A no ser de que él quiera ir al Wimbledon con ella y dejar a su mujer. No. Pero no. Igual es que tu hermano como que se asusta, como que no da ganas de meterse contigo. Pero lo amo, porque es como un papá para mí, así claro. Que... Pero okay. Igual no tengo amigos. Pobrecita, ok. Un ratito con tu hermano, a ver, un ratito. La verdad que es chucha, dice. Un ratito, sí. Espérate, un ratito me... Ah, sí. Un ratito, tenemos algo que pueda ayudarte. La madre, ese era mi pavo. Dale su pavito, hermano.
Escúchame, vas a seguir sin tener amigos, pero vas a imaginarlos, ¿ok? Va a estar locaza mi causa. Ve, yo resuelvo problemas cuando estoy tranquilo. Cuando estás en paz. Puta, weón. Es medicinal, mami, es medicinal. Jorge, consulta. Me declaré a mi enamorada en la tercera cita, tirando en el telo. Vamos 2 años y ahora, para este tercer año, le quiero pedir la mano tirando en el mismo telo. ¿Será esa una buena cábala y algo romántico? Depende qué hotel. Tienes toda la razón, ¿no? Fácil, le llevo un hostal de mierda, ¿no? Sí. He traído este hostal nuevamente. Para que recuerdes de dónde te saqué, concha tu madre. ¡Ese es bueno! ¡Ese es cúmula! ¿Qué opinan de que mi flaca me hackee el Instagram y se enoje porque no encontró nada? ¡No me hables ya! ¿Qué, pero por qué, amor? He visto todas tus conversaciones. ¿Y? ¿Y? Eso dime, pues. ¿Que encontraste algo? ¡No! ¿Tú sabes lo difícil que ha sido hackearte? ¿Estúpido? Pero... Mira, de noche he tenido que abrir el ojo para que se abra tu iPhone. He tenido que averiguar tu contraseña. Y déjame decirte que tu contraseña es 00000. Eres bien imbécil. Porque no oculto nada, amor. ¡Es que me llega el picho! ¿Tú sabes el esfuerzo de hace 4 semanas que te estoy siguiendo para no encontrar nada? No sé, mañana te cachas a alguien, no sea. Mañana te cachas a alguien porque yo no voy a estar haciendo un esfuerzo por las huevas. Te vas ahorita mismo, te vas ahorita mismo. Pero no encontraste nada, ¿por qué jodes? Porque me llega el pincho, van a pensar que yo estoy loca. Van a pensar que yo estoy loca. Tú deberías agradecerme. ¿Por qué? Primero, porque te respeto. Ok. Segundo, porque me metí contigo a pesar de tu hermano y su cara de culo. No lastimes a mi hermano, ¿ok? No estoy lastimando. ¿Tú no me estás lastimando? No digas nada sobre mi hermano. ¿De verdad me vas a dejar? Si me dejas a mí, ¿con quién te quedas? Ah, ok. Ok, ya entendí. Ya entendí. Está... puta, agradece. Ojalá me hubiese estado tirando otra. Así ya seríamos 3 y tendrías amigos. Tenemos ya aquí pruebas, evidencias de las promesas que cumplimos siempre en Hablando Huevas. Por favor, ponlo a continuación. Efectivamente, con jacuzzi se va a tirar. ¡Mentira! Gustavito, un para nuestro nombre, pe. Por favor, ¿eh? Me la dedicas. Bien, carajo. Bien, carajo. ¿Ah? Ahí está. Te cortaron el polvo, pero mira, ahora ya. Ya. Tienes toda la noche ahí para seguir. A mi amigo alemán ya le robaron 2 veces el celular. Ayúdenlo. ¡Ah! Mira, ya gime en alemán, ya, qué interesante. Señores, esto fue Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Un fuerte aplauso. Y eso fue Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Ok, ok, ok. Bueno, señores, ha llegado el momento. Ya vamos acá al escenario a los papás, ¿no? Al amigo La Molina y a su novia. Su novia que tiene un nombre con G. No me acuerdo. Dafne, creo. Dafne, que Sujba, por favor. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Un fuerte aplauso para ellos. Oye, ¿y tú por qué subes? ¿Tu sitio tú ya no tienes? No, también ya sube. Ok, esto es entre los más cercanos. Por favor, póngase por acá, ponte por acá. Dafne,
favor, ponte por acá. Tú por acá, porque tú eres solamente invitada. Tú por acá, ¿ok? Amiga, tú también sube, tú también estás invitada. Vete, por favor. Tú también, es que hay que armar toda la fiesta, pues. Tú también estás invitada, pasa por allá, al otro lado. Al otro lado, ya está. Hermano, un ratito, te hay que preparar toda la fiesta, hermano. Drogadicto, ven, tú ni te vas a dar cuenta de lo que está pasando, ven. Hermano, tenemos al artista invitado. Muy bien. Drogadicto, ven, te estoy hablando, cholo. No son las voces que estás escuchando en tu cabeza, ven. Escúchame, en toda fiesta siempre hay un tío fumón, así que ya está. Siempre hay un tío fumón. Ok, ahí, creo que ya no tengo a nadie más, sí, efectivamente. Yo tengo acá la... Ya está un poquito de estereotipos, ¿no? No sabemos qué. No sabe nada. Acá está el color, ¿no? Según los estereotipos, ¿no? Según, porque los colores no tienen género, ¿ok? Pero según las tradiciones, ¿no? Okay. Estoy muy emocionado. No, yo sí sé qué va a ser. Ellos no saben. Ok. ¿Cuántos dicen que es niña? Aplaudan. ¿Quién crees que es niño? ¿Quiénes creen que es trans? No lo sabremos hasta que tenga 18, sí. O quizás antes, no sé. Ok, gordo, cuando tú quieras. Ok, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Va a ser cojo! Y hasta aquí, hablando de bobadas. ¡Chao! ¡Felicidades, chicos! Amigo de la mano, ¿estás ahí todavía? ¿Sí está, no? Venga, amigo, por favor, venga. Usted tenía tiempo para irse, si no se fue es porque entiendo que quiere. Amiga, usted también, por favor. Venga por acá. Ok, hay que traer a los invitados. Ahí tiene que haber invitados, porque si no, esto no pasa, pues no. Tiene que haber invitados. Ok. Por favor, tú estás bien vestida. Tú estás bien vestida, por favor. Sí, que venga la esposa de Woody, por favor. Claro, sí. La esposa de Woody. Que venga. Sí. Que venga la esposa de Woody, por favor. El chico de las escobas, por favor. El de las escobas, que venga con sus plásticos. Sí, venga. Toma asiento. Tú estás atrás. Tú eres la que canta en la orquesta. Tú estás cantando acá en la... Siéntate acá. En la ceremonia, sí. Siéntate. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un... como es familiar, es un sobrino... Sobrino, ven. Sobrino. El aguaca. Vengo acá, ven. Sobrino, pero... ¿Quién más tenemos? A ver, espérate. ¿Quién más? Espérate. Despedida soltera. Sobrín. ¡Uy! Hermano, tú, el de las pichangas, tú paras de fiesta en fiesta. Ven. Ven solo, como siempre. ¡Oh! Los invitados nomás. ¿Qué haces este huevo acá? ¿Por qué? Ya, pasa. Vengan todos, a la fiesta, vengan, agrúpense. Vengan todos, venga. Ahí está. Sí, chale la cara. Más acá, vengan, ocupen, ven, llena. Ven, los invitados, ven. ¿Dónde está? Escúchame, ¿tú estás ahí atrás? Ahí como si esto fuera la huaca, así contigo no es, pues. Estás acá, pero aquí, dalo todo así, pa. Así tienes que estar acá, ¿ya? Ahí te queda. Actúa, por favor, mierda. Falta, escúchame, después de la pedida de mano, como que viene la fiesta, pe. Y ya tú le metes su baile también, así como que... ¡Ven! ¡Oh, ven! ¡Ven tú, pe, con tu amigo, ven! ¡A ver! Bueno, le he llamado a Cuevita para que baile también, pe. Ni bien le dice sí, acepto, pa, comienza. Caminar. Ok. Ya estamos, te faltan...
Ok, ¿dónde está el gordo? Espérate, hermano, estoy acá. Ok. Cholo, tú estás ahí en la huaca, tú en lo tuyo, tú en lo tuyo. Oye, escúchame, necesitamos, hermano, necesitamos testigos. Pichanconcio, venga acá. Tú vas a ser testigo del hombre, pe. Tú eres testigo del hombre. Tú eres testigo, ¿verdad? Ya, pe. Tú le cubres todas sus huevadas también, pe, ya, claro. Claro, pe. Y tú eres testigo de la chica, pe. Tú eres testigo, pe, mía, claro, ¿ya? Pe. ¿Ah? ¡Sapito! Para nada. ¿Ya qué? Ya pero, está. Lo demás serio, por favor, ¿ya? Ya está. Cholo, tú sonriente siempre, sonriente. Si lo haces bien, te firman tu camiseta, ¿ok? Pero hazlo bien. Vamos a hacerlo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida, familia. Estamos aquí hoy, presente, para que esta linda pareja. ¿Cómo están? ¡La parda! ¡Vamos a la chica! ¿Qué tal? Entonces, se ve un matrimonio donde Kelly y Jonathan. Jonathan. Kelly y Jonathan, aquí estamos en presencia porque Kelly tiene algo muy importante que decirle. ¡Díselo ya! Sí, acepto. No, no, no. Espérate, no. No, 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 no. No, tú tienes que proponerle matrimonio, pez. Ay, claro, él, tú tienes que él, proponerle. ¿Cuál es el plan? ¿Que él te proponga o tú a él? Él. Ah, ya. Ok, Kelly. Bueno, fuera de todas las bromas que acá abundan, ella sabe que es muy especial para mí. Me ha dado unos dos hijos maravillosos. Y como a veces es lo opuesto a mí, es una chica muy pilas, es lo que más me gusta y lo que menos me gusta también. ¡Qué bonitas palabras del novio! ¡Qué lindo! Y, ¿tú lo has querido? ¡Es un huevón! ¡Es un huevón! Parece que tenemos una chica soltera. Kelly Paola, ¿aceptas casarte conmigo? Y estamos esperando la respuesta de Kelly Paola. Sí, acepto. Hermano, que comience el baile. ¡Que comience la fiesta! ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Qué bonito, qué bonito! Espérense, espérense. Jairo, ¿qué haces acá? Te estoy llamando. ¡Carajo! ¡Y aquí termina! ¡Nos vemos! ¡Hablando de la nueva emoción!